Mis queridos macabros, macabras, bienvenidísimos a este nuevo directo el día de hoy. Esperemos que todo salga bien, que no haya problemas en esta ocasión. Domingo, día 24 de marzo, ya estando listos, preparados para tener un nuevo directo el día de hoy. Chicos, chicas, ¿cómo están, cracks? ¿Cómo les va en esta nueva transmisión, en este fin de semana que ya está por acabar, por finalizar? Que tenemos noticias interesantes y que igualmente pues vamos a darle un poquito aquí a Palencia. Así que, ¿qué les parece? Vamos a ir comenzando con todo. Vamos a ir poniendo por aquí todo lo que es, efectivamente, vamos a poner, perdón, esta cámara. No, mentira, era esta de aquí. Efectivamente, esta cámara de aquí. Una disculpa por haber empezado un poquitito tarde. Y es que no sé por qué ahorita que inicié el Paladins no me dejaba... No me dejaba iniciar el Paladins. Era algo que tenía que ver con el anti-cheat. Y yo dije, uy, uy, cuidado, cuidado, porque ya saben que lo que pasó con el anti-cheat pues no es como para bromear como tal. Entonces dije, bueno, pues ya está. Dije, si me hackean, pues ya me hackearon. No hay problema, ¿qué más podemos decir? Es lo que hay realmente. Así que no hay ningún problema por aquí. Vamos a comenzar ahora sí, voy a quitar la música para que ya no haya problemas, no haya estorbos como tal. Y vamos ahora sí a comenzar con esta nueva transmisión. Chicos, chicas, ¿cómo están? Cracks, ¿cómo les va el día de hoy? Vamos a estar hablando por aquí a la gente que va llegando y a la gente que está presentando directamente en esta nueva transmisión. Así que vamos a continuamos a empezar a jugar una primera partida, facilito, rápido. Y vamos a saludar a Conker, a Diego, a Junior Alexander y a Sleepy. Venite con Chus, sentate en el pastel. Vénganse ustedes, macabros. Ya saben, siéntense en el pastel y disfruten esta verga de directo, efectivamente. Vamos a ver, ojo, ya no tengo nivel 80 la Moji, ni me había fijado realmente, ¿eh? No me había fijado que ya tenía nivel 80 la Moji, bastante bien, no se los va a negar, bastante bien. Pero igualmente, como les digo, pues básicamente el directo del día de hoy vamos a jugar un ratito, vamos a estar aquí interactuando un poquito. Y además vamos a comentar que ya tenemos una fecha para la actualización que va a ser el día de mañana. Supuestamente ya mañana van a meter la nueva actualización. Perfecto, me acaba de tocar Cerradero, el peor mapa asqueroso de Paladins. Y pues nada, me va a tocar, bueno, llevamos 3 años, qué gran partida, ¿no? Pinta... Huele perfecto, Paladins, pero huele a una de las partidas que, uff, me anhelo este tipo de partidas, nada más de ver este equipo, a este tipo de equipos, los anhelo, de verdad, anhelo, más partidas así, Paladins, por favor, más partidas así, primer partida y mira nada más cómo me recibes, Paladins, me encanta que el juego sea tan bondadoso conmigo. Sleepy, venite con Chus, sentate en el pastel. A Sonix, a Emerson, Enrique, venite con Chus, sentate en el pastel. ¿Cómo están, cracks? ¿Cómo les va el día de hoy? Bienvenidísimo aquí al stream. Por cierto, hoy publicamos video chat. ¿Qué les pareció el video? No, voy a jugar con seguidores, no se preocupen. Ahorita en la siguiente partida los invito, no se preocupen por eso. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pareció? Perdón, no, ¿qué les pasó? ¿Qué les pareció el último video? A la gente que lo haya visto y a la gente que no, ya saben, vayan a ver el último video. Que la verdad les agradezco mucho por el apoyo que está teniendo. Porque, la verdad, no me lo esperaba. Sinceramente, yo ese video dije, bueno, es un video que pues me estaban pidiendo, lo voy a hacer. Tampoco creo que sea... el mejor video, la verdad es que no creo, no me sentía como con el mejor video que podría ofrecerles a ustedes que fuera ese, ¿sabes? El que más calidad, todo lo que ustedes quieran. Y sentía que no era como que la temática que dijera, bueno, la mejor como para que a la mayoría le interesase, pero la verdad es que me están sorprendiendo. Sinceramente, me sorprenden, sinceramente sí me sorprenden porque... yo no me esperaba directamente que tuviéramos o que tuvieras ese apoyo. Creo que hasta el día de hoy, según las horas, según el programa, un video bastante visto y lo cual les agradezco, ¿no? Porque pues, no me lo esperaba, sinceramente. Vamos a irnos aquí, sustain. Vamos a irnos con cura más speed mejor porque no vamos a ocupar tanta cura. O por lo menos no es la intención ocupar tanta cura. Así que, pues sí. Me dice por aquí, ¿te puedo agregar? Sí, nada más dígame quién es el que me va a agregar porque, o sea, mándeme su nickname. Ahorita que lo agregue. Para saber porque luego me mandan solitos algunos randoms. O sea, gente así random del Paladins. Y pues ahí no los acepto, evidentemente. Porque solamente acepto aquí a los seguidores del canal. Solamente a la gente fachirita, fachirina que juega al Paladins y que habla en español, claramente. No, igualmente porque les digo, pues hay espacio limitado para... y no puedo estar aceptando toda la gente, ¿no? Que me llega. Y además, pues si son randoms, pues como para qué los quiero en mi cuenta, la verdad. No tengo algo relevante como para aceptarlos. Pues bueno, esa partida está perdida, chat. O sea, nada más estoy aquí jugando por jugar. Porque realmente esa partida, sabemos que 4 daños. Pues para qué, la verdad, para qué. ¿Qué pasó? A ver un momentito, déjame ver.
Muchas gracias, Centauro. Benite Concho, estás en el pastel. ¿Cómo estás, crack? ¿Cómo te va el día de hoy? Bienvenísimo, si estás por aquí por el stream. Bienvenísimo por aquí. Muchas gracias por esa pedazo de campanita, por esa pedazo de suscripción que acabas de dar por aquí. Así que te lo agradezco muchísimo. Por cierto, hablando de suscriptores, ya estamos a poco de llegar a los 6.000 suscriptores, chat. Estamos a nada. Yo creo que ya en estos días llegamos a mañana seguramente llegamos a los 6.000 suscriptores. Estoy a... ¿Cuántos estamos, chat? Como a 5 suscriptores, creo. Creo que a lo mejor no lo pueden ver ustedes específicamente, pero yo sí. Y creo que estamos a 5 suscriptores de los 6.000. Cosa que les agradezco muchísimo porque vamos a llegar ya otra vez a un número cerrado. Que ya teníamos tiempo sin... Bueno, no tiempo sin llegar, pero sí. Pues esa ilusión, ¿no? Ir cerrando números. Cuando lleguemos a los 10K va a ser épico, ¿no? Que igualmente a lo mejor eso lo llegamos en 2 años o en una o en uno, quién sabe. ¿Quién sabe? No sabemos, o nunca a lo mejor, porque pues ya sabemos. Pero al final está bastante, pero que bastante bien. No se los va a negar. Me dicen por aquí, Nathan, venite con Chun, estás en el pastel. ¿Cómo estás, crack? ¿Cómo te va el día de hoy? Encima del stream. Y eso que sí, ya, ahora fue más temprano porque hoy me tengo que ir más temprano. O no me quiero ir tan tarde, fue por eso específicamente, no por otra cosa. Pero igual no se malacostumbren, si acaso los que van a ser más temprano así serán a lo mejor los fines de semana. Porque cuando ya esté como tal, ¿cómo se llama? Entre semana, si hago directos y eso, pues sí serían más tarde. O por el momento es lo planeado, pues si hago directos entre semana... Va a ser más tarde, va a ser a las, no sé qué les parece, como a las 7:30, por ejemplo. Una hora y media después de como lo empecé ahorita, más o menos. Por todo el tema de que pues tengo que llegar a casa en ese momento. Y pues ahora sí comenzar el directo y pues es un poco más. ¿Qué pasó conmigo? Grande pala, grande paladín, grande. Vamos para atrás. Vamos a... Voy a dejar que capture el chat. No voy a hacer ni el esfuerzo porque no vale la pena. No vale la pena. Esta gente nada más llegó a jugar por jugar, literalmente. No sé por qué lo hacen, pero bueno. Me dice por aquí, sí, entraré con gente del chat, no se preocupen. Estás jugando la cosa que está antes de que el... la cosa está... Sí, antes de que lo lancen, sí, todavía no lo han lanzado. No estoy jugando el PTS, Neza, no estoy jugando el PTS. El PTS ya salió, eso ya salió... fue la semana pasada, antepasada, una de las semanas de... Creo que fue la antepasada. Hicimos directo del PTS y probamos todas las cosas, ahí un poquito lo que pudimos. Yo quería probar supervivencia, pero no había gente cuando me puse yo a probarlo. Entonces, pues un poco F, la verdad. Pero, pues sí probamos cositas y vimos un poquito cómo iba a estar el meta y eso. Que igualmente, ya que va a salir ya mañana supuestamente la actualización, ya estaré trabajando una tier list para el canal, para que la tenga lo más rápido posible y pues intentaré dársela lo más acertada posible a ustedes. Y bueno, ver un poquito qué es lo que va a ir pasando, ¿no? Vamos a irnos para acá para quitarme la ulti de la mid. Me la quito y listo, ¿no? Un poquito rápidamente, sin tantos problemas. Bueno, se murió la... Perfecto, se me murió en todo. Perfecto. Perfecto, esta gente es buenísima, la verdad. Buenísima esta gente. ¿Por trabajo? Sí, por trabajo. Por trabajo. Tengo una amiga que llevaba años sin jugar y le mandé el último video para que... ¿Para qué? Para jugar pronto, me dice. Entonces, buen video. Pues perfecto, te quedó como anillo al dedo, Sleepy. Te quedó como anillo al dedo a ti. Es lo que les digo, no es que no considerase que fuera buen video, o sea, una buena idea, sino que no la más popular. A eso me refiero, a lo mejor no me expresé bien. Pero igual, pues la temática del video pues es algo interesante para la gente que quiera llegar nuevamente al juego. Es como una especie de tutorial para principiantes, pero sin ser tutorial para principiantes, no sé si me explico. Y al final, pues es eso. Eso en general, aunque, lo que les digo, yo no creía que fuera a ser tan popular, digámoslo así, eso es a lo que me refería. Que, pues como les digo, le ha gustado a la gente, o por lo menos ha tenido una buena recepción por su parte. Por lo cual, les agradezco muchísimo. Porque la verdad es que me estresé un poco editándole ya al final, ya de como, ya, güey. Yo estaba ahorita en la mañana, ¿sabes? Tú imagíname a mí aquí sentado. Yo con mi cafecito, con cara de culo, no, mentira. Como si fuera trabajador del gobierno, algo así, güey. No, tampoco tanto, tampoco tanto. Pero sí está un poco como de que, ya, güey, quiero... Güey, me bugueó y no me he dejado saltar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Paladins? ¿Cómo que no puedo saltar bien? ¿Caspian está muerto? Sí, prácticamente está muerto. No sirve de nada, la verdad. A día de hoy, cero recomendado, Caspian. GG, chat, no podemos hacer nada. Era F, totalmente F. Van a arreglar muchas descripciones. Sí, van a arreglar muchísimas descripciones. Y de hecho fue algo que mencioné en el video de la actualización. Y es que, por ejemplo, van a poner que algunos de los campeones, como por ejemplo, que me acuerdo yo, Khan, ¿dónde está Khan? ¿Dónde está Khan? No lo veo. Aquí, Khan.
Por ejemplo, en su talento este dice que la velocidad de ataque aumenta un 40%, pero no, aumenta hasta día de hoy, aumentaba como un 60%, pero no lo habían puesto bien o no lo habían cambiado. Yo no sé qué encontraron, como un error o algo del estilo, y van a cambiar estas cifras, pero no van a afectar al campeón como tal. O sea, nada más va a cambiar el número que te muestran, pero el campeón se va a sentir igual totalmente. Por ejemplo, también Tyra, si no me equivoco, Tyra también aumentaba su... aquí, su velocidad de ataque y de movimiento hasta un 60% o alguna cosa así, pero no es que la bufien, nada más es que van a corregir para que la gente esté enterada al 100% de lo que, de cómo es totalmente en el juego, ¿no? Ok, me mandaron aquí la solicitud, aquí está Sonix, te acepto. Vamos a invitar gente, chat, ¿quién quiere jugar? Dígame por aquí por el chat y los invito a la gente. Tengo cuatro espacios y por ahí los dejo. Por el trabajo, sí, exactamente esa, es por el trabajo, realmente, o sea... Es por lo que les digo, esa está a estas horas porque es las horas que he visto que más les funciona o que más funciona para interactuar con ustedes, que más gente está, digamos, disponible para ver los directos y esas cosas, normal, porque pues es un poco ya tarde, noche, un poco ya de que la gente pues está en su casa usualmente, no todos, pero la mayoría sí. Y lo que les digo, intentaré hacerlos como para esas horas, igualmente pues yo, lo mismo, ¿no? Básicamente. Así que espero que salga todo bien. Espero que salga todo bien. Acá se le tiene que... Re ¿Qué es el L1, Emerson? ¿Qué es el L1? Que nunca juego en PlayStation, entonces no sé cuál sea el L1. Zagreus, venite con Chu, siéntate en el pastel. ¿Cómo estás, crack? ¿Cómo te va el día de hoy? Bienvenidísimo al stream. Empezamos la primera partida, pero por la primera partida que tenemos del culo, básicamente. Del culo, empezamos del culo, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo malo? Jun Logo, a ver, Jun Logo, te tengo aquí. Jun Logo. Me dice por aquí. Zodiacs, pregunta personal, no sé si ya te lo han preguntado o lo has respondido, pero ¿cuáles de los héroes, cuáles son los héroes que más odias enfrentar? Qué buena pregunta, Emerson, porque me das una posibilidad de desahogarme con ustedes. Mira, a mí me caga, me odio los francotiradores, los odio, porque si no soy yo el flanco, que usualmente no lo soy, y el flanco no los mata, es muy desesperante jugar con un, o incluso es muy aburrido, porque incluso aunque sepas ya, porque ya me he acostumbrado a jugar con francotiradores, aunque ya lo sepas, es que, por ejemplo, yo que soy apoyo, soy healer, te acostumbras a jugar de una manera tan conservadora que es como, ¿sabes? Te jode, te aburre la experiencia de no poder estar asomando constantemente, de no sentirte libre en el juego, ¿sabes? Y ese es un personaje, son personajes que odio totalmente enfrentarme en partidas. Bumpkin también yo creo que sea un personaje que me molesta, la verdad me molesta. Y creo que de daño son los que más destacaría. A lo mejor una Lian de estas de las francotiradores que no fallan ni una bala y que dan mucho asco también podría ser perfectamente. De flancos, bueno, aquí ya nos podemos desplayar. Odiaba al Seven anterior cuando estaba rotísimo. Daba un asco. A Batu lo odiaba también con toda mi alma. Sin, es asquerosísimo este personaje. Yo no sé cómo no lo nerfean porque esta cosa está muy fuerte. Es que es muy fuerte en el verso. Yo no sé por qué, pero da asco este personaje. Tenemos a Talus, también Talus. Asco totalmente. Y podríamos decir Androxus porque en algunos campeones pues te jode bastante. Primera línea, aquí pues no realmente, yo creo que si acaso podríamos poner a Khan, digo, perdón, a Makoa por los ganchos, porque sí, hay que decirlo, da bastante asquito a los ganchos, a Makoa y a lo mejor a Atlas por lo molesto que puede ser que alguien te lo juegue bien, quién sabe, a lo mejor puede ser un Torvald, a lo mejor podemos decir un Khan, que son los únicos que así te diría que son los más molestos como tal, a mi parecer, también a lo mejor a Sam, pero nada, no creo que sea tampoco tan molesto. Y de healer, lo que me gusta, lo que odio que jueguen contra mí de healer es Furia. Ayo, me molesta mucho el zorro a veces. Depende contra qué, con qué personaje vaya, claramente. Pero Ayo, Furia. El Genos Escorpión. O sea, es inútil. Realmente se los digo. Genos Escorpión, sí, en asedio es inútil. Es inútil totalmente este talento. Pero la gente luego lo saca y te molesta y te fuerza a llevarte aguante, que es lo jodido, ¿no? O sea, es lo que molesta verdaderamente con Genos. No es que realmente me moleste tanto el campeón, pero son, yo creo que los heal. A lo mejor si acaso, si soy flanco, no me gusta jugar contra una Ceris. ¿Por qué? Porque pues Ceris se oculta constantemente y es muy difícil matarla. Entonces como que me da paja, ¿sabes? Tener que estarla matando. No porque que me cause literalmente un asco. Pero yo creo que serían los campeones que yo te diría, esos son los que odio literalmente enfrentarme a ellos. Creo yo, ¿no? Creo yo. Nefina, por favor, deberían de nefiar a Koga Garras. La verdad es que totalmente de acuerdo, señorcito. Hassan, venite con Chu, sentate en el pastel. ¿Cómo estás, crack? ¿Cómo te va el día de hoy? Tenía razón al final, Zodiac. En la cuenta secundaria no me dejaba enviarme regalos porque sí, era lo más seguro, Nathan.
Era lo más seguro. Yo después juego con ustedes, hacer algunas cosas. No te preocupes, no te preocupes, Agreus, no te preocupes. No te preocupes, tenemos tiempo todavía. Hace par de días que tenía que salir a la actuación, ¿qué pasó? Hassan, tuvieron errores, entonces como no la pudieron implementar correctamente y si la implementaban, la iban a implementar toda bugueada, decidieron esperarse y arreglar los errores y fue lo que estuvieron trabajando desde el miércoles hasta ahora. De hecho, apenas hasta el día domingo, hoy, hace rato, Paladins tuiteó y nos avisó de que iban a hacer el mantenimiento. Ahora sí, mañana en la mañana. Ya que habían encontrado una solución y ya que lo habían implementado como tal y asegurar y se aseguraron de que había funcionado y que no tenía como tal un problema grande. Por lo cual, ya mañana va a estar la actualización, ya no va a haber más retraso, o eso parece ser, ya no debería. Por lo cual, ya tenemos una actualización para Paladins y voy por eso, porque no quisieron sacarla si estaba toda bugueada en ese caso. O sea, prefirieron esperarse como tal. Dijeron, ¿saben qué? Tiempo aquí, hay que esperar, hay que sacarlo bien como debe de ser y no solamente cumplir por cumplir, que es lo que al final iban a hacer. Vamos a cuidar Torvald, ¿no? ¿Qué les parece? Un Torvital, un abuelito, un anciano. Este anciano coge como toro perfectamente. L1 es el izquierdo, el gatillo izquierdo, pero dígame la habilidad, chicos, Jack, dígame la habilidad, porque si no, no sé cuál es la. El L1 es el izquierdo, sí, pero el L1 es. El gatillo, el bumper. Y aparte, ¿qué habilidad sería eso? ¿Sería el escape sería o qué sería? ¿O sería el Death Stun? Uno de los botones para las habilidades, la habilidad L1 y R1, disparo primario. Ya lo sé, ya lo sé, chat. O sea, ya sé más o menos eso, pero lo que no sé es qué habilidad va ahí. Ese es el problema. El problema es ese, que no sé qué habilidad va en ese lugar. Me gustaría que las pantallas de carga de Paladins tengan una opción aleatoria. Sí, ya lo comentamos. No sé si lo vayan a hacer, pero ya eso lo dijeron mucha gente. De hecho, se lo dijo mucha gente a los de a los de Paladins como tal. De ahí, propiamente nosotros los partners, yo se los dije, se los dijo más gente, no solamente yo. De los partners, incluso gente directamente en Twitter, aquí en las redes, se los dijo a ellos. Oigan, hagan eso, por favor. Y no sé si lo vayan a hacer, la verdad. Aunque igual, pues no lo sabemos. Sinceramente, no les puedo decir si sí o si no, porque no, ni idea. Fíjate que Mif no me molesta tanto, Conker. No la veo tan molesta a día de hoy. Sí, ahorita te invito, y Leonard. Para la siguiente partida te invito. Mándame otra vez tu nickname cuando acabe la partida para pues tenerlo. Mañana el update. Sí, mañana va a ser el update. Por lo que parece ser, ya está arreglado. Así que mañana ya va a haber mantenimiento en la mañana para que puedan implementar la nueva actualización. Y si es así, seguramente mañana, no quiero prometer nada, pero seguramente mañana estaremos jugando igual por estas horas. Un poquito más tarde todavía. O no sé, depende. Todo depende, ¿no? Depende porque no sé mañana hasta qué horas vaya a llegar a mi casa. Pero cuando llegue, pues sí me pondré a hacer directo con ustedes y probaremos aquí las cosas. O eso espero, porque igual si llego, no sé, muy cansado, cualquier cosa, pues a lo mejor me arrepiento, ¿no? Vamos tres tanques, increíble. Vamos tres tanques y vamos a irnos corriente directa. Vamos a irnos, silencio, silencio, minoría, por favor, cállense todos y vamos a comenzar. Perfecto. Ahorita te invito, si quieres, no te preocupes. No te preocupes. Me dicen por aquí. Yo manejo tanque y healer porque los aliados siempre van. Es muy normal, es muy normal. De hecho, yo también me hice main healer porque la gente usualmente no jugaba. Porque la gente no jugaba usualmente eso, ¿no? Lo agarramos de ahí. Vámonos a ponernos un poquito por aquí. El chiste es controlar, que realmente yo creo que es lo que podemos hacer, ¿no? Aquí podemos controlar perfectamente. Vamos a tirar un escudito por ahí. No se vaya a morir la Rey. Hay que cuidarla como la buena chiquilla. Yo como el papá, el abuelito que soy, tengo que encargarme de cuidar a mi gente, ¿no? Que es lo que al final tenemos como misión. ¿Lo matamos? Uy, pues casi se muere, ¿eh? Se va a morir el. No, no, mentira, mentira. Vamos a matar al Bok. No dejemos que flanqueen. Están muertos, chico. Perfecto. Se murió. Le hacemos body block. Qué rico es hacer body block con los tanques, ¿eh? Me encanta hacer eso, la verdad. Me encanta hacer eso. Aunque no es tan fácil, pero me encanta. Es el escape, ¿eh? Es el escape, me dicen entonces. Dicen, L2 es para curar, R2 es el escape. Entonces es el escape, por lo que me dijeron, ¿no? Si es el escape, no sé qué se refieren con arreglar la Caspian. Del escape. Igualmente, a lo mejor se refieren al stun. A lo mejor lo leí mal o no me acuerdo bien. Pero si es el stun, tiene más sentido, oye. Bueno, el stun, que ya no stunea, ¿no? Pero debería de stunear. Yo no sé por qué le hicieron ese cambio. La verdad es que cagaron totalmente la habilidad. La cagaron totalmente la habilidad. Porque debieron de haberlo hecho que stunease, ¿no? Ya de esto. Va a morir. Ay, casi me salvo. Que tenía poquito para utilizar esto. Bienvenidísima a la gente que va llegando nueva. Por cierto, no he saludado aquí a la gente nueva. Pero bienvenidísimos aquí. Ya saben, siéntese el pastel con. Y perdón. Sí.
Venite con Chido y sentate en el pastel. Ya saben, disfruten de esta verga de directo. Efectivamente, que se me había olvidado que se me traba la lengua como tal. Me dice por aquí, Matías, bienvenido. Bienvenidísimo, Matías. ¿Prefieres seguir el meta o jugar lo que te guste para motivarme? Yo juego lo que me gusta, la verdad. Yo no sigo el meta. A ver, si tú quieres seguir el meta en Ranked, obviamente lo tienes que seguir. O sea, por ejemplo, en Ranked, si tienes que jugar tanque y en un tanque específicamente, lo tienes que jugar y punto. No hay, si no vas a trolear. Pero ahora, yo en una casual, pues me voy a divertir, la verdad. O sea, yo, por ejemplo, yo ahorita estoy jugando Torvald, no porque... A ver, que no está mal el Torvald, pero lo estoy jugando porque me gusta, porque quiero, porque realmente me interesa. Porque yo, sinceramente, yo soy muy off meta, la verdad. Yo juego personajes muy... muy off meta. Muy off meta. O sea, no siempre juego lo mismo. Por ejemplo, yo juego Moji, yo soy muy main Moji. Y ustedes saben que Moji es una caca, la verdad. O sea, es una caca en comparación a otros blancos. Pero no tampoco es una mala opción tan mala. Digo, al fin y al cabo es un poco como que lo... un poco como eso. Igual también si te coincide que en el meta está un campeón que te funciona, pues igual... úsalo, ¿no? Obviamente dale ese usito para que te sirva, te sea viable. Ya llevan mucho... ¿muerto? Perfecto. Llevan mucho... no, se va a morir. ¿Lo mato? Güey, ¿por qué no le estaba haciendo daño? ¿Hola? ¿Vieron eso? Lo tenía agarrado, pero no lo tenía... no le estaba haciendo daño. Mátenla, por Dios. Güey, ¿cómo se fulcuró? ¿Cómo es eso posible? ¿Hola? Muere, perfecto. Espérate que la podemos capturar, todavía. Se puede capturar, a ver. Espérate que la capturamos, Espérate que la capturamos. Llegó la rey. Y la ulti casi los obligó a irse. Uy, no, mi rey, tú no saltas. No sé si tiene el talento del salto, pero sí es así. No salta. Perfecto, no me la van a matar. Listo. GG, chat, como lo hicimos muy bien, Sí, le quité el brincolín. ¿Cómo jode y cómo le voy a hacer counter a ese bug? Perfecto. De hecho, me pude haber comprado Cronos, pero no. Me queda poquito. Me gusta tu contenido, cuñado. ¿Cada cuánto estás en directo? Hassan, no tengo un horario específico. Últimamente me he puesto a hacer más directos y espero que sea así. Porque no... a ver, yo anteriormente, recuerden que también estaba trabajando, era más pesado el trabajo que hacía anteriormente, porque era un trabajo de cargar, de estar caminando, de estar parado, de estar, ¿saben? Cosas así. Era un trabajo más manual, más como común, digámoslo así, de cierta manera. Y es algo que no me permitía tanto estar activo, y además pues como que lo dejé mucho de lado también, de cierta manera, y no quiero que vuelva a pasar eso. Entonces estoy intentando darle, pues cierta manera, prioridad otra vez a seguir haciendo contenido, porque pues me gusta, y aparte pues tengo aquí a ustedes y tampoco los quiero dejar abandonados, ¿no? También no es plan de dejarlos abandonados, sinceramente. Entonces, no avance, la verdad, no hay que avanzar mucho. Muy buena. ¿Lo matan? Muerto, perfecto. Pues se quedó a poquito de... creo que es momento de retroceder, ¿no? A lo mejor. Sí, creo que es momento de... bueno, si metía la ulti, poco puedo hacer, la verdad. Sinceramente. Ameu, venite con Chue, sentate en el pastel. ¿Cómo estás, crack? ¿Cómo te va el día de hoy? Bienvenidísima al stream. Bienvenidísima. Hace rato que ya no te veía, Ameu. ¿Cómo te encuentras? Ayer te eché de menos porque no... ayer hice directo y no estabas por aquí. Neon Kong, también bienvenido al stream. Cuenta la leyenda que por cada sub comprada las mejillas de Zodiac se hacen más grandes, efectivamente. Me hago como un castor. Yo cada vez... es que es la comida, chat. Es la comida. No es por otra cosa. Es porque pues me dan de comer un bolillo, y pues un bolillo al día, ¿sabes? Pues a cada mañana me acaba pasando factura. Digo, no es como que muy sano, ¿no? A lo mejor comer bolillo diario. Ya lo saben. Que de hecho ayer traía un bolillo. Hablando de... ayer traía un bolillo. No sé si alguno de aquí, de los que estaban ayer, se habrá dado cuenta. Lo comentamos. Tenía un bolillo, se los enseñé para que supieran que era un bolillo, pues sobre todo a la gente que no sabía. Y pues eso, vamos a matar a la Lilith. Quiero matarla. Pues mira, había sido épico matarla, la verdad, pero tenía reducción de daño, no sé con qué se redujo el daño. O a lo mejor por la distancia no le hice todo el daño a full. La agarramos. No te vas. Me está metiendo en mi paso muy rico, la verdad, el LS. No sé si me gusta.
Entonces, bueno, Hassan, por cierto, respondí tu pregunta que ni te respondí muy bien. No tengo como tal un horario, no te puedo decir específicamente qué días, pero si hago directos es por esta hora, por estas horas como siempre los hago, más o menos. Estas horas incluso van a ser un poco más tarde, a lo mejor, depende un poco lo que es la situación. A lo mejor a esta hora, una hora un poquito más tarde, pero siempre son por la tarde-noche, ya depende de tu país, un poco la hora, más o menos date una idea. Pero siempre son a esa hora. Ahora, los videos, como tal, los videos siempre se suben a las 12 de la tarde, más o menos. 12, 1, 2 de la tarde, aquí horario México. Igualmente, pues ya dependerá mucho, ¿no? Si estás en España, pues será a las 9 de la noche. Si estás en Argentina, mejor son las 5, las 6. Digo, todo es muy subjetivo, ¿no? Pero al final, pues tienes que darle un poco, idea. Igualmente, los shorts también se publican usualmente por las 12 de la tarde. De las 12, 1 de la tarde, ¿sabes? Normalito, un horario común, sin mucho problema. Vete para afuera, no le puede detener, la verdad. ¿Se muere? Perfecto, la matamos. Listo, tengo para boostear la velocidad. Ah, estamos en cartas al... Ni me había fijado, chat, ni me había fijado que estamos en cartas al máximo. ¿Qué es esto? Pensaba que estaba... Yo tan normal, güey, jugando tan normal... sin saber que estábamos en cartas al máximo. Vámonos de aquí. Me vendí, lo hice muy mal ahí, Lo hice muy mal ahí, me vendí totalmente. Mira, aquí, ¿será que me equivoqué la habilidad de atuntar? Sí, la que deben de arreglar, Emerson, sí, es cierto. Es lo que le tienen que arreglar a Caspian, pero no solamente eso. Porque Caspian ahorita está siendo balanceado solamente buscando que sea bueno con la pistola y la espada a la vez. Pero los talentos de la espada realmente no son buenos. Son muy meh, realmente. O sea, tienen que buscar una forma de balancearlos mientras estén los dos siendo viables, ¿saben? Cosa que no están consiguiendo porque nada más están centrando en la espada. Porque yo que soy jugador de... Bueno, yo que jugaba Caspian me gustaba jugarlo con la espada, no con la pistola. Que era lo que estaba roto, ¿no? Porque lo balanceaban desde esa manera, desde esa perspectiva. Muerto, perfecto. Van a pushar. Uf, no llegamos. Bueno, no importa, todavía tenemos chance de poder capturar y todo eso. Así que no hay problemita todavía. No hay problemita. Víctor Ferrari, venite con Chus, estate en el pastel. ¿Cómo estás, crack? ¿Cómo te va el día de hoy? Ojalá tener un Ferrari, chicos, ojalá. Pero lamentablemente, así como lo decimos, lamentablemente las calles y los baches de aquí de Latinoamérica no nos dejan tener un Ferrari. Cintia Eugenia, venite con Chus, estate en el pastel. ¿Cómo estás, crack? ¿Cómo te va el día de hoy? Llevo el furro, efectivamente, amigo. El furro favorito del canal. Mismo aquí, a mí me encanta Torvald. Fíjate, o sea, no me disgusta a mí no me disgusta. Pero no es mi tanque favorito, la verdad. Ahorita, día de hoy, prefiero a Raon, prefiero a Rukus, e incluso a Jaguar. Bueno, Jaguar no tanto, no, prefiero más a esos otros dos. ¿A quién te dije? A Raon, a Rukus, o por ejemplo a San, también lo prefiero bastante. Me gusta. No te mueras, hija, no te vayas a morir. Que valimos madre, ¿no? Valimos pinga, como dicen por ahí. Lo agarramos. ¿Le hacen daño? Güey, lo reignoraron al... Casi se muere. Lo reignoraron al Bok. No veo nada, No sé dónde estoy. Me están capturando. No es buena idea eso. No es buena señal. Perfecto, me encargan otra vez. Pues nada. No podemos llevarnos de... Salirnos de esto. Me dicen por aquí. Estaba jugando Red Dead Online. No me fijé que estabas en el... No te preocupes, amigo. No te preocupes. Fue un día nada más, te perdono por eso. Bien celoso, ¿te imaginas? El tóxico, soy tóxico de repente. En España sí, ya sé que en España es súper tarde, pero es que es lo que tiene, chat. Aquí en Latinoamérica la gente es lo que tiene, que sea tarde. Y al final pues son las horas a las que puedo, la verdad. No es como que tenga... Güey, qué asco que no lo pueda matar. Vamos a matar al Khan. Es momento de matarlo, a lo mejor. Bueno, igual a lo mejor ya no. O a lo mejor sí. ¡Mamaste, perro! Vení a hacerme lo mismo. Vení a hacerme lo mismo, Khan. Ojo por ojo, diente por diente, suelen decir por ahí. No. Qué asco. O sea, no hace el daño, parece ser el Bok cuando lo silencio, pero sigue siendo el saltito. Ay, mala suerte. ¿Muerto? ¿Me voy? Tengo que llegar al punto, ¿no? ¡Ay, sí, llegué! Llegué. ¡Puta ayuda! ¡Ayúdame, por favor! ¡Me van a matar! ¡Me van a culiar! ¡Ay!
Perdón por no leer el chat, pero estamos un poco ocupados, la verdad. Tenemos... ¡Ah, épico! No, llegó. Fuck. Me van a matar a Rey. Este hombre, este abuelito coge como toro, chat. ¿Qué les puedo decir? Este abuelito coge como toro, efectivamente. ¿Quieres saber cómo? Ve este directo. Perfectamente. Así como ardillas, efectivamente. Yo por eso tengo lo... Bueno, podemos decir que hay otro tipo de ardillas, ¿no? Pero bueno. Feni, venite concho, estate en el pastel. ¿Cómo estás, crack? ¿Cómo te va el día de hoy? Bienvenidísimo al stream. ¿Por qué siéntate en el pastel? ¿Quién se sentaría en un pastel? Porque es la broma típica de Emerson. Es la broma de que, ¿en qué te sentarías? ¿En qué preferirías? ¿Sentarte en un pastel o comerte el pastel? Es la típica broma que se hace, o bueno, que se hacía. Entonces hace mucho tiempo, yo de cuando hice esta escena, que es la de la de comenzamos, que es esta de aquí, estábamos con esa broma y no sé por qué se me ocurrió de hacer un como un... Como algo, algún juego de palabras, no sé. Fue extraño, al final sucedió. Fue lore y se quedó, eso viene desde Twitch. Imagínense nada más cuánto tiempo tiene eso. Y pues ya tiene bastante, la verdad. Hay que invitar, chicos, quien quiere jugar, dígame por aquí. Por el chat. Invito a dos personas más, me había dicho. Bueno, de hecho, Ash, tienes el modo no molestar, no te puedo invitar. Así que quítatelo para poderte invitar. Entonces, bueno, es por eso. Y entonces, bueno, tampoco te voy a decir que te sientes en un... ¿Sabes? No. Hay que ser amables. Siéntate en el pastel y disfruta, ya sabes, este directo, que es básicamente la verga, efectivamente. Hace... Rivaldi, venite concho, siéntate en el pastel. Hace tiempo que no juego para eso. Hoy en día, ¿qué tanques son meta? Rivaldi, tienes una tier list en el canal donde te explico todos los tanques. Bueno, todos los campeones en general. Tienes ahí mi opinión acerca del meta en ese momento. Mañana va a salir nueva actualización, así que va a cambiar un poco la cosa. Pero igualmente también el día de hoy justamente publiqué un video donde puedes verlo si vas a regresar a Paladins. Te doy un poco contexto para que te asimiles un poco otra vez con la situación del juego y que sepas qué cosas o qué es lo que tienes que cambiar, tienes que saber antes de empezar a jugar nuevamente a Paladins y adaptarte más fácilmente a lo que es la actualidad del juego. Por lo cual, ahí lo puedes ver, justo está recién hechecito, recién sacado del horno, como se suele decir. Y bueno, tienes la tier list también, igualmente. Mira por aquí, ¿te imaginas que Paladins Dogs existe un modo donde se puede jugar los campeones antes de un rework o nerfeo? Jugar con el primer Torvald, el primer... A ver, como el nerfeo lo veo complicado. Como rework, ahí lo vería interesante, Ameu. Lo vería interesante. Lo vería posible, a lo mejor, ¿no? Se podría hacer. Buena partida, GG, chicos. GG. No se preocupen. Leonard me había dicho, a ver. ¿Cómo se escribe? ¿Es I grande? A ver, voy a intentarlo, que... Ilio Nard barra baja, ¿sí? ¿Dónde quedó? Ya se me perdió. Ok, ya se me perdió. Sí, es así. Te invito, Leonard. 9000, cuidado. Y falta nada más Ash, falta Ashita. Perfecto, chicos, estamos todos. Estamos todos ahora sí. Tenemos el full team. Veamos a ver qué se puede hacer. No se preocupen. Me dice por aquí, a mí me gusta Tora porque aguanta mucho, ayuda al equipo. Es que es una especie de support, realmente. Más que un tanque, es una especie de support. El anular es muy molesto, totalmente. Ya, yo también odio a Sin, Emerson. Lo odio con todo mi ser. Yo creo que de los flancos que más odio en el juego. No sé por qué, pero es que es asqueroso ese campeón. ¿Saben de qué tengo ganas? Tengo ganas de jugar con Cassie. ¿Por qué? Porque quiero ponerme tryhard. Tengo ganas de ser tryhard con Cassie. Recuerden que este campeón... Es una cosa tryhard, que si la sabes jugar, es tryhard. O sea, tiene mucho potencial, ¿no? Básicamente, que es lo que tiene ese campeón. Pero sí. Igualmente lo que les digo, a día de hoy, tanques, bueno, Torvald no está nada pero que nada mal, pero es lo que decimos, ¿no? Que tiene counters, la verdad. ¿Qué pase de batalla ya hay ahora? Tenemos un pase de batalla un poco extraño. Es que no sé cómo qué decirte de qué temática tiene, porque no tiene temática. Es como una especie como de personajes o skins parecidas a Drogos, no sé si me explico. Como un Drogos, ¿sabes? Como, pero son para Grover y para Omen. O sea, son skins medio extrañas, medio raras. Perfecto, vamos a jugar casi, ¿no? Vamos a jugarla, chat. Vamos a ver si se me da la ocasión para tryhardear con ella. Y vamos a jugar con la... Bueno, con esa skin está bien, ¿no? Con esa skin está bien, perfecto, no hay problema. Con esa skin está perfecta. Bienvenido, Marequito, hace mucho que no te veía. Venite con Chu, sentate en el pastel. ¿Cómo estás, crack? ¿Cómo te va el día de hoy? Fernando está... Sí, por cierto, no sé qué me preguntó ahorita que me dijeron. Alguien me preguntó que iba a regresar. La persona que me preguntó eso
Fernando, juégalo. Va a estar rotísimo, va a ser muy buen tanque de punto, muy buen off tank. Tiene las dos opciones para jugarlo y es muy bueno. Muy bueno. Así que totalmente recomendado jugarlo a día de hoy el Fernando, porque mañana que salga ya la nueva actualización, va a estar rotísimo. Va a estar rotísimo totalmente. ¿Qué opinas de la cancelación del PvE de Overwatch 2? De hecho, quiero hacer, no sé si hacer video de eso, chat. ¿Les gustaría que hiciese video de eso? Tengo un meme preparado para mañana, vayan a apoyarlo mañana. Pero tengo ese meme preparado, déjense los enseño, que me encontré por ahí. Y la verdad es que es muy gracioso porque es totalmente la situación a día de hoy. Totalmente, vean, un momento, aquí está. Vean, esta es la situación, totalmente. Aquí está, Smite. ¿Pueden creer que mi juego va a tener una segunda entrega? Y le dicen por acá, ahora no es Smite, necesito tener una pequeña charla con mi amigo Copywatch, literalmente. Literalmente es la situación a día de hoy, chicos, es la situación a día de hoy. A ver, yo les digo, mi opinión a día de hoy es que es una lástima, pobre la gente de los fans de Overwatch. Porque, sinceramente, a día de hoy ya no me duele tanto ser fan de Paladins, ¿eh? O sea, viendo la situación como está, veo, hasta agradezco, la verdad, ¿eh? O sea, agradezco, porque sí mañana, porque sí, uf, la tienen complicada, la verdad. Yo sinceramente les digo, es que Blizzard juega, son unos culeros, la verdad. Blizzard juega mucho con sus jugadores, o sea, con la gente, con los sentimientos, y eso no es posible. O sea, es que no es posible que si no tenías, porque supuestamente no tenían nada hecho, no tenían mucha cosa hecha, y después cancelas una parte del PvE y te ves comprometido a sacarlo y sacas una cosa que estaba incompleta de como lo dijiste al principio y después vas a cancelarlo. Es como, güey, ¿qué haces? O sea, ¿cuál es el motivo? Que entiendo que lo principal de Overwatch es el PvP, o sea, el multijugador. Lo entiendo, todo lo entendemos. Pero si ya habías prometido, si el 2 era la razón por el meterle el PvE, por abandonarlo tantos años, no tiene sentido que lo abandonases tanto tiempo. Como tal el juego, no tiene sentido que lo abandonas tanto tiempo y que al final lo acabaras cancelando. La razón por la que lo abandonaste, o sea, si hubiese sido así, era mucho mejor que en Overwatch metieran nada más los cambios que le metieron a día de hoy, como el 5 contra 5, el cauterizado, bla, todas esas cosas. Pero hace 2 años, 3 años que estaba el juego todavía vivo como tal. No esperaba matarlo y volverlo a matar y volverlo a lanzar 3 años después para volverlo a matar. O sea, no sé si me explico. Como que no tiene sentido para mí, no tiene sentido. Una vez juego un amigo, Ash y Torvald, le encantó porque protegía. Es que sí, es cierto, el Torvald es para bustear. Realmente es para bustear. Me va a matar, qué asco, güey. La curaron con el Maldamba y me mató por eso. La cagaron, sí, o sea, la cagaron. Ya está, creo que hasta Toniki, creo que lo vi por Twitter, creo que hasta Toniki dijo que no debió de llamarse Overwatch 2. Que a día de hoy creo que es su mártir, realmente. O sea, realmente el mártir de Overwatch es ponerle el 2. Hubiesen lanzado, incluso a él le cambió nada más como Overwatch, una nueva historia, no sé, algo así, ¿sabes? Ni siquiera ponerle un 2. Solamente ponerle como, por ejemplo, si a Paladins hiciese una secuela, a lo mejor, si no le quieren poner un 2, poner solamente decir Paladins, un nuevo reino, o alguna cosa así. Y no necesariamente dice que es un 2, pero sí una continuación de lo que es el juego, ¿sabes? Y ahí, bueno, esta velocidad que me están dando, exagerada, ¿no? Muerto. Momento, chat. Perfecto. Qué tryhard soy con Cassie, la verdad. Me encanta jugar de campeón. Pues es una cosa, tryhard de lo lindo. Pues le llegaba a dar el Maldambo, hubiera sido épico, la verdad, ese pedido. Bueno, que el Maldama me haya dado un stun hasta desde allá hasta acá, me parece ya un poco exagerado, ¿no? A lo mejor. No. Güey, ya esa ulti ya no me salvaba, la verdad. Ya esa ulti ya no me salvaba. Que está rota la casi, chicos. Esta, Eric, cuando le damos el counter a Sin. Ya, pero el problema es que no es su única habilidad de sobrevivir, ¿sabes? Tú ves, incluso Moji nada más tiene la barrera y no es tan problemática como un Sin, que tiene el escape, tiene su below, o sea, su avance en el linoso. Tiene varias cosas que lo joden mucho. Está por el otro lado el... Uf, cómo me salvé, por Dios. Vamos para acá, perfecto. Bienvenido, Matover. Venite, concho, estate en el pastel. ¿Cómo estás, crack? ¿Cómo te va el día de hoy? ¿Cuántos cristales creen que darán los que ya tengan la skin de los dos pases? Ya lo dijeron. Yo se los comenté ya. Van a ser
Van a ser 450, si no me equivoco. Si no me equivoco, si no estoy mal, te van a dar las cosas que no hayas tenido. O sea, las skins, por ejemplo, si las skins ya las tenías todas, o sea, las 5 o 4 skins que te van a venir en el pase de eventos, si ya las tenías, te van a regresar el precio. Y además te van a dar 50 cristales extras. Y bueno, ya si no tenías, por ejemplo, un avatar, si no tenías un spray o de los nuevos que vayan metiendo, te los van a dar igualmente. O sea, vas a conseguir las cosas, pero las skins te lo van a reembolsar como tal el dinero. Así que eso está bien, porque es como conseguir un cosas gratis hasta cierto punto, si tenías literalmente todo. No está nada mal, la verdad. El pase se llama Calabozos y Dragones. No, creo que había un pase hecho que era como del estilo, ¿no? Creo que era el Steel Forge, se llamaba Acero Forjado. Creo que era el pase que era muy parecido. El Grover se me hace tan raro que te dé. ¿O quién me está dando tanta velocidad, chat? ¡Ah! Soy yo solo con la rueda esquiva. Es que estamos en cartas al máximo, se me olvida que... Sí. Estamos en cartas al máximo y se me olvida que estamos en cartas al máximo. Pero sí es cierto, con eso me curé 500 ahorita. Perfecto. O sea que ni siquiera... Bueno, perfecto, soy tonto. Literalmente no debo de comprar cronos y lo estoy comprando porque... porque pensaba que era asedio normal. Perfecto, me encanta. Vamos a comprar entonces arrancavida. Y me voy a ir así. Así me voy. Así me voy. Me dicen por aquí. Gatuso, bienvenido. Mañana, sí, mañana reinician el competitivo. Mañana lo van a reiniciar, DJ. Así que si no han conseguido las recompensas, vayan a conseguirlas. Que por cierto, yo quiero los avatars que van a dar la siguiente mañana, ya para mañana. Yo quiero esos avatars, están muy bonitos unos de ellos, la verdad. Están súper, súper bonitos. Pensaba que el Grover tenía velocidad extra y por eso estaba... Por eso estaba esperando a... por eso me hacía raro que tuviera velocidad. Se quedó una bala la casi, se dio cuenta, ¿no? Están una bala, literalmente, todos ahí. Ok, me deletearon, literalmente. Me deletearon, perfecto. ¿Te imaginas un round con 10k de vida y un... Se puede, perfectamente, Hassan, se puede. Y aparte el round puede soportear dando vida, Se puede, se logra, a día de hoy se puede lograr. Puedes tener muchísimo mucho sustain, mejor dicho. Ya les he enseñado yo que aquí en el canal, que hay cosas que la gente no descubre. Me está matando. Pero hay muchas cosas que la gente no descubre. Como por ejemplo una Octavia que yo he jugado, que yo les he mostrado. De hecho, en el video de hoy apareció. La hice precisamente para que vieran. Una Octavia que puede llegar a tener hasta 4500 de vida. O si me dices tú, ¿qué es eso? Es una locura. Pero se puede. De que se puede, se puede. Se puede. Y aparte no solamente lo hace con ella, sino que le puede dar escudo también a los aliados. Digo, no todo. No en los 4500 que puede llegar a tener Octavia solamente. Pero si unos 800 más de escudo con la pasiva y el guardián le vienen bien al equipo. O sea, es un buen combo, la verdad. Pero la gente, les digo que hay muchas cosas que se les pasa en general. No lo ven todo. No, güey, ¿por qué metí a la ulti? ¿Por qué? ¿Por qué no me hace un versus normal? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Por qué? Ya, pero no lo hice yo, crítica, lo que no hice yo el meme. Ya sé que no se ven totalmente las letras, pero yo no lo hice el meme, yo nomás lo encontré y pues lo agarré. Y ya, pero, o sea, no lo hice directamente yo como tal. Entonces, bueno, lo pienso publicar porque pues me pareció gracioso, la verdad. Tiene todo el sentido, sinceramente. Tiene todo el sentido. Más para atrás, puchique acá. Me está costando bastante matar a la Tera, la verdad. Me está costando bastante matar a la Tera. Vámonos. Ay, que casi me salvo. A lo mejor hubiera rodado y me hubiera salvado, la verdad, Me hubiese rodado, a lo mejor. Me encantaría spamear el chiste de casi... No, es horrible, Sleepy. Es horrible spamear la... ¿Cómo se llama? Es la broma, ¿no? Es la broma de casi, de este skin de casi. Es horrible. Lo peor es que la puedes acumular. Yo no sé qué pensó Jairres en ese momento, Evil Moyo, haciendo eso, la verdad. Güey, pero tranquilos, chicos. Pero qué les pasa... ¿Pero qué les pasa? Me está costando mucho matar a esa Tyra, Me está dando asquito. Ghost me dice por aquí, no estoy enterado. Puedes ir a ver el video de la actualización si quieres. Ahí tenemos todo lo novedoso de la actualización. Pero básicamente no es que te lo vayan a dar todo, sino que el pase de eventos que vamos a tener van a dar skins. Va a ser de skins anteriores del juego.
O sea, sé que no va a haber como tal skin nuevas en el juego, en ese pase. Pero van a tener skins anteriores, que son muy buenas, la verdad, por un precio mínimo, realmente. Güey, qué asco da la Tyra metiéndome la ulti a mí, eh. Qué asco da la Tyra, qué asco me está dando, qué asco me está dando. Qué asco me está dando, me está focuseando la Tyra. Pero básicamente es eso. Vas a tener las skins que antes, pues, cuestan a lo mejor 800 cada skin, cristales. Las vas a tener por 400 y van a ser 4. O 5, creo. No me acuerdo cuánta cantidad, pero van a ser bastantes y, pues, es una ganga realmente. Realmente es una ganga por el precio. Entonces, pues, te conviene hasta cierto punto de, en ese aspecto. No sé qué me preguntó. Me preguntó por aquí GDZ. Igualmente, si no, si tienes todo lo del pase, que es complicado que lo tengas, la verdad, pero si lo tienes, te van a devolver los cristales, te van a dar 50 más y algunas recompensas extras que a lo mejor pues vayan a introducir. Que igual no son skins, pero son otras cosas. Tyra en cartas al máximo es un tanquecito con la vida. No, ya, es que es da asco realmente, da asco, da asco. Tiene demasiada reducción de daño. No, y dejen de eso, me está deleteando muy fuerte. Y bueno, ya de por sí ya se metía a la ulti. Es como, bueno, o sea, ¿qué le puedo hacer? No puedo hacerle nada, literalmente es imposible matarla. Que casi me salvo ahorita, la verdad. Les digo, también les digo. Está del otro lado de la Tyra. Uy, que no lo veo. Es que vean cómo me deletea, literalmente. Qué asco da. Qué asco da la Tyra. Uf, nada. Uf, me estoy salvando de milagro, No me pregunten cómo me estoy salvando, pero me estoy salvando. Vámonos de aquí, corre, corre. Es momento de retroceder, chicos. Me estoy salvando de milagro. Ayúdenme. No sé cómo sigo vivo, la verdad. Ay, ay. Me va a matar, ¿verdad? Me van a matar, es que no puedo, no puedo, de verdad, no puedo. Me dice por aquí: te vuelvo a informar, las skins que llamaste de Transformer en realidad son inspiradas en Gundam. Es que no sé cómo si, es que yo no sé qué es Gundam, chat, ese es el problema. Yo no sabía que era Gundam. Parecen Transformer, yo dije, pues son Transformer. No le vi a otra lógica, ¿no? Porque es lo más famoso, que pueden ser como robots cyborg del estilo, ¿saben? Estoy muertísimo. No sé cómo no me está matando el Shalin, la verdad. No sé por qué no me mata el Shalin. Estaba muerto, realmente. Podría hacer un video de barajas en el modo de cartas al máximo. A ver, lo vería muy específico, Ameu, la verdad. Lo vería demasiado exageradamente específico. Creo que no sería viable. O sea, es una buena idea, pero como es tan específico para un modo que no está siempre en Paradise, es demasiado específico. Nada, chat. Entonces, bueno, Cristian Bertancourt, venite con Chu, sentate en el pastel. ¿Cómo estás, crack? ¿Cómo te va el día de hoy? La Tyra de mando, seguramente, porque me metía muchas balas. Daba mucho asco, daba mucho asco. Y, ¿saben qué? También igualmente esta carta me jodía mucho, la de la velocidad. No me siento a gusto con tanta velocidad, se siente extraño, realmente. Igualmente, igual, pues bueno, lo hicimos lo que pudimos, ¿no? ¿Cuáles skins son? Quiero crearme una cuenta y me da curiosidad. Skins son básicamente las remix. Son de la temática de este pase. Déjame les digo cuáles son. Son esta, se llaman la remix, se llaman así. Como esta de series. Esta es, ¿cuál otra está, chat? La de Pip. La de Pip Furro, esta. Les digo, estas skins cuestan 800 cristales y te las van a dar las 4 o 5 que vayan a meter en el pase por 400, todas. Entonces es mucho, es bastante rentable, la verdad. O son del otro tipo. El otro tipo de skins son como la de Furia, que son como esta. Son así como, le digo, me dicen por aquí Gundam, pero yo las veía como estilo Transformers, ¿no? Pero bueno, ahí lo tienen un poco el diseño. Estas están bastante bonitas, estas están chidas. Estas están bastante chidas, la verdad. Te agregué ahorita, Leonard. Sí, te agregué. Bueno, más bien me mandaste solicitud. Alguien que se llame JK Aldro, de por aquí por el chat. Si es alguien de por aquí, lo acepto. Si no, le rechazo la invitación. Son varias, o sea, no sabemos específicamente cuáles, porque creo que te van a tocar de todas las skins que hay aleatorias. Por ejemplo, te van a tocar, son como 8 skins, de esas 8 skins te van a dar 5, por ejemplo, o 10, no sé cuántas skins son más o menos, pero para que te des una idea. Sí, Saúl, ya no tenemos espacio, así que F.
F, no, ya no tenemos espacio, chicos, se nos acabó. Ahorita después, en un ratito, tendremos seguramente. Busca en Google imágenes de Gundam RX78 y reconocerá la skin de Fernando. A ver, ahorita lo busco, déjame lo busco. Hay una skin de... Es que el personaje es furro, no hay ninguna que no sea furra. No hay ninguna, no hay ninguna. De hecho, tampoco es como que tenga muchas skins el propio... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se me bugueó? Ay, no me digas esto, Paladins. No me digas esto, ¿qué es esto? Vamos, gente, vamos. Vamos a ver si me deja jugar así. Sí, no sé qué pasó. Pues nada, los invito otra vez. Sonics. ¿Se buguearon todos o qué? Vamos a cerrar. Cierren sesión, chicos, cierren sesión. Para poderlos invitar. Vector, venite con Chio, siéntate en el pastel. Bienvenidísima a la gente que va llegando nueva. Bienvenidísima aquí al stream. Ya saben que pueden sentarse en el pastel y disfrutar de esta verga de directo. Sí que sí, señores. No, están bugueados, chicos. Vayan a desbuguearse. Cierren sesión. Denle a salir del juego y a cerrar sesión. No se salgan directamente del juego. Nada más cierren sesión, como lo hice ahorita yo. Para que podamos jugar otra vez, porque no me va a dejar. Bueno, me dejó el Leonard, por ejemplo. Y un loco. Ya me dejó y un loco. Me dejó... ¿Quién me faltaba? ¿Qué me falta, chat? Me falta esta Ashe. Y me falta nada más... Una persona. Me falta una persona nada más. ¿Quién es? ¿Quién es, chat? ¿Quién es? Me falta uno de aquí. No sé, ahorita a ver que reinicie. Que lo guíe otra vez. Me dice por aquí. No, ya. El problema... Esto siempre... A ver... A la gente en general no le molestará del todo, ¿no? Porque pues X, la gente no suele tener amigos, pero yo como streamer a mí me jode mucho este error, la verdad. Me jode mucho este bug porque pues yo que estoy invitando gente constantemente, pues es molesto, la verdad, es molesto. Porque tienes que volverlos a invitar, los acabas de invitar y vuelves a tenerlos que invitar y tienes que hacer todo para volverlo a hacer y como que... Pues sí, molesta al final del día, molesta. Sonics, ahorita te eso. Busca la imagen, quiero ver tu reacción. Vamos, 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 a ver. ¿Cómo me dijeron que se llamaba? Se llamaba Gundam RX. RX 78. Perfecto. A ver. A ver, veamos. Veamos. Déjenles pongo mi reacción. My real reaction. Hombre, es que eso, es que literalmente es un Transformer. Es que literalmente es un Transformer, chat. Es un Transformer. O sea, sí, se parece perfectamente a Fernando. De hecho, lo podemos comparar. Lo podemos comparar. Está por acá Fernando. Fernando, aquí está. ¿Dónde está la skin? Está aquí. Es literalmente Fernando. Sí, o sea, literalmente es Fernando. Adaptado, obviamente, está adaptado. Pero es que hasta los colores literalmente son iguales. O sea, es una inspiración totalmente. De hecho, sí, totalmente es una inspiración. Pero, pues oye, ¿qué te puedo decir, Emerson? A ver, es que parece un Transformer realmente, pero tiene toda la razón, es un Gundam. Es un Gundam. Entonces, bueno, perdóneme por mi desconocimiento, pero pues yo era la forma más fácil para que lo identificasen. Ay, no, 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 no. Me iba a poner esa imagen porque me pareció bonito. Y de hecho dije, ese es el Fernando, ¿no? Fernando, si tuviera una metralleta. Fernando, si viviera en Latinoamérica, sería este, güey. Con un arma, ¿no? Perfectamente. Me gusta la idea. Vámonos a jugar ahora sí. Vamos a dar otra partida. Vamos a dar otra partida. Yo tengo barajas. Sí, ya. Yo también. Fíjate que yo tendría, pero me da una paja hacer las barajas, la verdad. Me da una paja que la verdad no quiero. Algún día me pondré a hacerlas porque ya tengo bastante espacio. Antes no las hacía por el espacio porque nada más había seis barajas. Y no me gusta poner barajas donde están las de arriba. Porque luego me confundo y no y pienso que no están cambiadas. Entonces, no me gusta hacer eso. Pero ahorita que ya tengo más espacio, pues sí, lo podría hacer perfectamente. Lo podría hacer perfectamente. Me puedo llevar... ¿Qué me puedo llevar, chat? Salió hace poco un Hero Shooter. ¿Cuál fue, Matover? ¿Fue Giant? ¿Fue Gigantic? Se llama, creo, Giant. ¿Alguna madre así se llama? Si es ese, sí lo vi. Si es el que tú hablas, del que tú me estás aquí mencionando, sí lo vi. Y pues, ¿qué te digo? Giant, me pareció interesante. Es como una especie como de... Literalmente, ese sí es un estilo de MOBA Hero Shooter. Es una especie de MOBA Hero Shooter porque no...
Es más al estilo como de pegarse, como los shooters, de pegarse, de hacer disparos. Más que como los MOBAs, que son habilidades que son más así, ¿sabes? Como más lentos. Pero es que es muy rara la combinación. Es interesante, pero igual tiene potencial, aunque el problema es ese, ¿no? Que el desarrollador es bastante más pequeño incluso que Paladins. O sea, imagínate lo pequeño que tiene que ser para ser más pequeño que Jairus, perdón, que me salió ahí. O sea, tampoco es que Jairus sea totalmente pequeño. No, no es tampoco tan pequeño Jairus. O sea, no es una indie tampoco Jairus, pero no es tampoco una empresa así tan grande, ¿no? Como lo decimos. O sea, eso, es eso. Es eso, chicos. Me dicen por aquí. Igual me gustaría probarlo, la verdad. Pero creo que estaba en beta cerrada, una cosa así. Entonces no, no, no supe mucho más allá de eso. Cthulhu TV tiene una skin del juego y ni siquiera lo sabe. ¿Quién es Cthulhu TV? ¿Quién es el último día que... ¿Quién es el último que falta para que sea completo? El último que faltaba era Sonic. Sonic Chat. Son Mobile Suit, robots gigantes tripulados y te gusta el anime, te puedo recomendar un par de animes de Gundam. Ok. A ver, no sé. Podría pensármelo, aunque no sé si me gustaría ver animes literalmente como de Transformers. No sé, no me llama tanto la atención, chat. Pero igualmente sí he estado intentando ponerme a ver anime. Cosa que anteriormente no hacía porque pues no tenía como que esa oportunidad. No le daba esa oportunidad. A día de hoy sí le di la oportunidad. Y de hecho, hablando de... Ayer me acabé Death Note. Ayer acabé Death Note. Y les puedo decir que no me gustó el final. El final... Mira, me quedaban como 5 episodios ayer. Los vimos. Vi los episodios y me pareció que el final fue muy forzado. Siento que, o sea, estuvo bien. No, de que no me quejo de que hayan matado al protagonista. No me quejo. Dijo, ok, está bien, pero lo sentí muy forzado. Como que ya lo querían acabar. Como que dejaron muchas cosas afuera que no resolvieron o que lo nerfearon cosas para el bien de la trama y para que obedeciera a los planes que tenían de la serie. O yo no sé. Igual por ahí leí que el juego estaba... Bueno, perdón, que la serie no le había ido muy bien en su momento de espectadores como lo querían. Y por eso prefirieron... Ah, increíble. Gato volador. Güey, como no le di a esa... Como no le di a esa Lian. Muérete ya, Lian, por Dios. Güey, qué asco. ¿Cómo es posible que te subes ahí arriba? Hola, Paladins, primera vez que me subo yo ahí arriba. Les digo, a mí Death Note no me gustó el final. Lo sentí muy... Muy como muy... ¿Cómo se le dice? Sí, muy forzado. Porque estaba bien, pero... A Misa, por ejemplo. Misa la dejaron muy de fuera. O sea, no le dieron el... En la segunda temporada... En la primera temporada hizo de todo Misa. Para que se diera las cosas como el protagonista quería. Hizo de todo. Y en la segunda temporada casi no hizo nada. Realmente no hizo nada la Misa. Me pareció muy malo eso. O sea, nada. Ryuk, el Shinigami tampoco apareció. O sea, lo nerfearon también porque el Shinigami en la primera temporada le estaba ayudando a... Al Light. O sea, decía que no le ayudaba, pero sí le estaba ayudando en ciertas cosas. Y me pareció que también no lo mostraron casi ya. Lo dejaron como que muy de lado. No hizo nada para afectar la trama. Y básicamente hicieron que Light como que se le juntaran muchos factores como para dejarlo acorralado y que al final pues no tuviera otra opción. Y también el final de que se confiara tanto de cierta manera el Light me pareció muy, no sé, ¿sabes? Como que no me pareció realmente al nivel de lo que estaban mostrando, pues, porque era lo que les digo, era ese nivel que para mí estaba manteniendo bastante bien la serie. No sé ustedes, pero para mí quedó medio me el final, ¿eh? No me acabo de... ¿Cómo me están deleteando? Por Dios. Toma, ¿cómo le acabo de dar? Pensaba que tenía otro espadazo, la verdad. Iba a hacer otro dash. Bueno, vamos a tirar esto. No sé ustedes qué habrán pensado, la verdad. Me dicen por aquí... ¿Algún consejo para subir la maestría de campeones más rápido? Aprovecha cuando te den XP de campeones. Hay fines de semana que a veces dan XP de campeones para que subas a nivel 50 tus campeones. Aprovechalos esos fines de semana porque... O esos eventos, no sé. Depende de cuándo los hagan. Pero aprovechalos porque esos eventos te benefician mucho. O sea, que puedas estar
tres veces más rápido los campeones, todas las partidas, es muchísimo. Y es donde más puedes aprovecharlos. Y además, pues los boosts como tal. Los boosts de maestría. Que de hecho, no sé si se pueden juntar. O sea, si en un evento juntas tú el por 2 de experiencia. Perdón, el por 3 de experiencia que te dan. Y además juntas el otro por 2 que te da el boost. No sé si se junta y se hace un por 6. No sé, o no sé si funciona o si ya lo vio muy roto Paladins y dijo, ¿sabes qué? Ya eso es demasiado, ¿no? No se pasen tampoco. Mala suerte. Pues voy a pushear un poquito más. Bien por acá, ¿no? Sí, lo vi. ¡Lo viste! Estoy muerto, ¿no? Uy, pues casi. Pues sí, estoy muerto. Pues no estoy muerto. Vamos de aquí. Me voy a quedar aquí arriba, perfecto. No hay problema. Y por aquí colabora. No me disgustaría, o sea, me gustó el anime en general, pero al final lo siento que lo forzaron mucho. Y por lo que veo, siento que lo dejaron como que muy... Pues básicamente eso. Lo terminaron de esa manera porque ya querían terminarlo porque no les funcionó, no les rentó en su momento. Yo creo que al final... A ver, a día de hoy se habla bastante de Death Note, ¿no? O sea, bueno, tampoco es el más hablado, pero no siento que sea un anime olvidadísimo. Entonces yo creo que la cagaron en cierto punto dándole un final tan abrupto. Por ejemplo, hubieran hecho que el protagonista, el Light, ganara y que lo dejaran como a medias, ¿no? Como a medias un poco oculto. Ah, también otra cosa que me acuerdo. Supuestamente mencionó el Light al final, que había una libreta todavía, que no tenía el Noir, y dejaron como que esa otra puerta o esa ventana abierta. Entonces como que, no sé, para mí también otra cosa que no me gustó, ¿no? Igualmente, otro misterio, otra cosa que, por ejemplo, esa libreta, ¿qué va a pasar? ¿La va a encontrar alguien? ¿La tiene? ¿Quién la tiene? ¿Saben? No sé. Es lo que yo sentí, pero igual, pues fue buena serie, ¿no? Fue buena serie al final. Buah, que le di un rebote y le di un disparo normal al mismo tiempo y lo deleteé. Hola. Uf, que me iba a disparar, ¿eh? Muerto, perfecto. Como las tengo al límite, ¿eh? Como las tengo. Mañana sale nueva actualización, efectivamente, chicos. Mañana sale nueva actualización. Mañana va a salir. Dice por aquí: ¿has probado la maestría? ¿Has probado la Inara Maestra Tierra? ¿Cuál Maestra Tierra? Es divertida en mapa donde... O sea, ¿te refieres a la que lesiona? ¿Te refieres a la que lesiona? Sí, claro que la he probado. Vamos, Paladins, vamos. Perfecto. Los bugs a la orden del día. Me encanta. Me encanta esta cosa. Los robots gigantes son tratados como máquinas de guerra. Son una máquina. Como una especie de tanque, ¿no? Básicamente. Por lo que veo. Son como tanques. Bienvenido, Alex Junior. Venite con Chus. Sentate en el pastel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va el día de hoy? Te recomiendo Gundam Stardust Memory. Gundam Octavo Equipo. Igual las veo, ¿eh? O sea, ahorita como ya acabé Death Note, pues sí. Podría ver alguna. Porque lo que les digo, yo estaba viendo Death Note, me pareció interesante, me gustó, como les digo. Pero es eso, yo me quejo al final, ustedes ya, si lo habrán visto, pues me dirán. ¿Fue peor la película? Mira, no me quiero imaginar, Netflix hace unas cosas, o sea, hay unas cosas que hacen muy bien, pero desde un tiempo para acá, otra vez Netflix la cagó horrible. Netflix era la revolución de lo que es todo el servicio este de streaming, de películas. Tenían todo en la mano, eran un monopolio realmente al principio. Yo no sé en qué momento empezaron a caer, empezaron a cagarla y fueron para abajo. Y no solamente con el tema de las suscripciones y su recaudación de dinero, sino también con las propias producciones. Que al final era lo importante, ¿no? Que si no ofreces un buen producto, pues nadie te va a comprar. Y no lo están ofreciendo. Entonces, ¿me van a matar? Sí, me van a matar. Me fui demasiado a lo mejor, ¿no? Me dicen por aquí. Ayudando, no era... Tratos por manzanas. Sí, o sea, al final. Pero al final eran tratos. Pero por ejemplo, lo que te digo, Alex, ¿por qué por ejemplo no pude hacer otro trato? El Yagami con este chico, con el Ryuk. ¿Por qué no pude hacer otro trato por las manzanas en la final de la temporada, pues como tal, de la serie? Porque nada más. O sea, lo dejaron de mostrar literalmente. Se desapareció. Eso es a lo que me refiero. No dio una razón de por qué desapareció. Nada más desapareció y listo. No. En algún momento se llegó a ver, pero no dijo nada, no hacía nada realmente relevante, ¿saben a lo que me refiero?
Digo, ese es mi problemita en ese aspecto. Ese es mi problemita con eso que hicieron, pero bueno, pues ya lo hicieron y pues no puedo hacer otra cosa más quejarme de esa manera. ¿No es el primero? ¿No es el primero, Alex? Entonces, ¿quién es el primero? Hay varios antes de él. Uy, 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 uy. ¿Entonces qué me perdí? ¿De qué me perdí entonces? Me refiero a la Ina. Sí, me gustaba mucho antes. Antes de que bufearan a Amor de Madre otra vez. Para mí era la mejor Inara, incluso. La jugaba antes. Ahorita como está más bufeada la Inara Amor de Madre, pues no, la verdad es que no. No le encuentro sentido a jugar Inara muros. No. Qué asco la bora. Toda la estrategia que tenía Light en un principio en el anime la he echado por completo. Seguramente por lo que dijiste, por falta de popular. Sí, o sea, yo sentí que al final lo dejaron como que lo apresuraron mucho y dejaron muchas cosas incompletas. O cosas que hubieran estado chido que hubieran dejado o hubieran hecho. Por ejemplo, también el Momo. Bueno, el Momo, ¿cómo se llamaba este tipo? El M. No me acuerdo cómo se llamaba. El M. También igual un buen tiempo que no aparecía. Y tampoco. Y el M al principio estaba molestando a N para entorpecer sus investigaciones y él hacerse con la investigación. Al final no dijeron por qué decidió apoyar a N. Simplemente lo apoyó. Que no debió porque supuestamente se odiaban. Y de repente de un día a otro lo apoya. Y por ese error, por M, descubren a Light. No sé, eso también me pareció muy X porque igual también hubo muchos episodios que dejó de salir. Que no, que como que estaba empezando a hacer un plan él por su parte, pero no era un plan, digamos, como lo esperábamos, ¿no? Que hiciera 100% él, sino que al final nada más era para ayudar a N. Y es como, ¿por qué lo ayudas si se supone que lo odiabas con toda tu alma? No sé, es lo que les digo. Son cositas que yo no le hallé el sentido en ese aspecto. Pero bueno, es lo que hay, chat, es lo que hay. Me dice por aquí Netflix para Death Note y si hacemos me lo creo. Nada, pero en serio hicieron a L. O sea, me habían dicho que habían hecho a uno de ellos De color. En serio fue L. Ese fue L, vaya basura, la verdad. Vaya basura. La verdad es que, en fin, progress haciendo progress, ¿no? Básicamente progress haciendo progress. Pues mira, ya los demás, pero sobre todo los cambios, ese tipo de cambios es como, güey, no han entendido con lo de que le pasó a Disney, haciendo esas cosas. No aprenden, literalmente. Vámonos de aquí. No voy a hacerle nada a la bola, la verdad. Voy a quedar aquí arriba. Y a ver qué sale. Me dicen por aquí, sí, ya, Netflix empezó. Pero no solamente en eso, chat. También hubo problemas cuando no solamente siendo woke, como dicen ustedes, como se dice, sino solamente también en todo lo de las suscripciones que cancelaron el poderla compartir. Cuando antes era su lema, de hecho, antes era su lema eso de poder compartir con que tú quieras la cuenta y después la empezaron a decir, no, ¿sabes qué? Ya no. ¿Sabes? O sea, cosas así. Y también como empezaron a sacar otras plataformas de streaming, pues las que tenían esa plataforma, como por ejemplo HBO o Disney Plus, quitaron sus productos, por ejemplo de Netflix, para hacerlos exclusivos de su propia plataforma. Tiene sentido porque pues es negocio para ellos, pero pues para Netflix pues no. Y al final pues acabó cayendo mucho, ¿no? Yo creo. Me dice por aquí, Ryuk había dicho que no, que Light no era el primero, sino que había durado más. Ah, ¿en serio? Entonces no me fijé, no me di cuenta entonces, o no me acuerdo de ese detalle. Vamos para atrás. No me di cuenta de ese detalle, seguramente, o no me acuerdo. Pero igualmente también vi que había películas de Death Note. No sé si continúan con Light o es antes de eso, o igual, bueno, no sé, pero lo que les digo, todo bueno mientras duró. Cortito, pero ojalá yo la verdad es que lo hubiese continuado, sinceramente. Yo le haría un remake a esa serie. A día de hoy, yo creo que sería bastante. A día de hoy sí lo vería popular. Con un remake. Pero bueno. Me acaba de deletear de una manera. Wow, cómo me acaba de deletear. Me acaba de deletear horrible. Los primeros me dicen por aquí,
Los primeros solo duran. A ver, es que Light duró años, se supone. Pero no sé si habrán durado poquísimo tiempo. Light duró años en ese caso. ¿Sabes? Una cosa que se me ocurrió hace tiempo es que Palace sería perfecto una colaboración con DC. Thor vale el perfecto Linterna Verde. Sí, de hecho, a ver, estaba en la posibilidad de tener una colaboración con DC. Ahora, ¿lo veo probable a día de hoy? No, la verdad es que a día de hoy con DC la veo complicada. Lo dicho, yo veo más probable que hagamos una colaboración con Nickelodeon, por ejemplo, con los mismos que son de Ruby, o sea, los mismos productores. No sé, unas colaboraciones más de ese tipo con las VTubers de Bisoyo, Huesoyo, como le quieran llamar. También lo vería probable de esa manera. Pero lo veo complicado, la verdad, lo veo complicado a día de hoy que hayan colaboraciones un poco más grandes con marcas más reconocidas. ¿Quién quiere jugar, chat? Los que están por aquí. Me dice por aquí, fue cortito pero bueno, lo que me dicen. Efectivamente, Mau, efectivamente. Así como debe ser, corto pero intenso. Corto pero intenso. Con Hololive, exacto, con Hololive. Hololive. Lubu Kusaru, ok, te invito a Lubu Kusaru. Con Marvel, fíjate que a día de hoy no sé quién es más grande, ¿eh? No sé si es más grande Marvel o DC, pero creo que están un poco ahí ya, la verdad. Como que Marvel, desde que acabaron Endgame, que acabaron todo ese arco, creo que la cagaron un poco, ¿no? Creo. Creo que, no, creo más bien la cagaron un poquito bastante. Si no me equivoco. Me dice por aquí. Ay, me salió un anuncio. XD, increíble. Vamos, gente. YouTube, hasta yo solo me doy de comer. Perfecto, me encanta esta cosa. Me encanta. ¿Cierto? Si es más... ¡Ojo! Skins. Perfecto. Vamos a llevarnos un tanque, chat. Me llevo un tanque con una... Ah, F. Si Smite pudo hacer de Hololive, ¿por qué Pala no? Sí, se puede. Ahora, la limitante, porque por ejemplo con Nickelodeon también lo logró hacer Smite, pero la limitante es el dinero, que supuestamente pues Smite maneja más dinero, controla y mueve más dinero, porque de por sí sus skins son más caras. Increíble, la verdad. Es interesante porque Smite se ve peor que el Paladins. O sea, imagínate, el Smite tiene otros 2 años antes que el Paladins. Se ve peor y aún así la gente lo compra más sus skins y se venden más caras sus skins. Wow, la verdad, eso es muy interesante. Pero, pues sí, se puede hacer nada más que eso, el dinero. Me voy tanque. Me puedo ir con un Asan, un papucho, chat, me lo llevo. O me voy con un... Uy, pues aquí un Khan no vendría nada mal, Un Khan aquí no vendría nada mal. Un Termi, lo veo también como un Termi, No, es que Termi... No, vamos a llevarnos un Khan. Me llevo Khan, chicos. Vamos, tenemos skin. ¿Qué skin será buena? ¿Me llevo esta? Yo creo que esta está bien. Rooster Teeth, creador de Ruby, de Red vs Blue. Exacto. Ya cerró, así que ellos... Ya no, ya cerraron también los de Rooster Teeth. ¿En serio, Sleepy? ¿Ya cerraron? Uy. Ah, bueno, entonces un poco F, ¿no? Un poco F, entonces, en ese caso. Me dicen por aquí. Fíjate, la empresa ya ha colaborado con Hasbro haciendo skins de Transformers y G.I. Joe en Smite. ¿Quiere pegarle duro Overwatch? Overwatch básicamente G.I. Joe, entonces. Sí, pueden hacerlo, pero lo que les digo, el problema es el dinero. Es el primero. Es el dinero, ese es el problema, chat. Bueno, eso parece. Que igual de que se puede hacer, o sea, se pueden hacer una colaboración así. Y la verdad es que lo petaría, porque, pues les digo, al final las skins a ellos no les cuesta, o no se les hace complicado sacar buenas skins, porque pues, usualmente sacan buenas skins, entonces, lo vería. Igualmente, la de las que podemos mencionar ahí, por ejemplo, de Transformers, sería muy interesante ver ahí una de Transformers. De Tortugas Ninja sería muy god verlas. Ver a las Tortugas Ninja. O hay una, la de Danny Phantom, también me encantó esa de Danny Phantom, creo que quedaría súper bien y me encantaría verlas en Paradise, ¿no? Por ejemplo, a Danny Phantom y pues, los personajes del estilo. Me voy a dar tormenta de balas, me voy con off-heal, perfecto, esto. Y me voy con blindaje un poquito y listo. Vamos así, vamos con doble tanque ellos, complicado, lleva términos crush. Complicado eso. Si te digo que en el anime de Main in Abyss hay un personaje parecido a Moji. Uy, ya, me compraste con eso, amigo. Me compraste con eso, no quiero otra cosa. ¿Cómo se llama? Main in Abyss, ¿verdad?
Me lo veo. Me lo veo. A lo mejor hay un skin que habían hecho conceptual de los fans de Paladins. Creo que habían hecho un skin conceptual de ese. A lo mejor, a lo mejor que me equivoco. Pero según yo sí había algo del estilo por ahí. No sé si es a lo que me refiero. A lo mejor si te acuerdas tú, amigo, si sabes del tema. Que había por ahí un fanart, un concept art de skin. Que decían que era de una serie y no me acuerdo mucho más, la verdad. Pero pues hizo famosillo porque pues sí. Tenía todo el sentido, la verdad. ¿Está en Netflix? Ah, perfecto. Perfecto. No hay problema. A ver, no tengo Netflix, pero igual. Con tener el nombre ya lo... Ya veo si lo puedo ver, ¿no? Pero sí, me interesa. Esa sí me interesa, para que vean. Esa sí me interesa. Mientras el prota, todo perfecto. No, igual... Igual lo que no sea prota, les digo. El chiste es ver cosas buenas. Porque yo la verdad, chat, soy... Soy muy malo para escoger series y películas, la verdad. O sea, escojo una película y usualmente no es la mejor. Me sale muy mal. Me sale muy mala jugada, ¿sabes? Cuando me pongo a ver películas y cosas del estilo con familiares y así, que me ponen y me dicen, escógela tú. Escojo las peores, las películas más basuras que te puedes coger en tu vida. La verdad. Vamos a ponerle aquí escudo. No me van a matar. Vete para atrás. Para atrás, mi rey. Tiene que morir, Muerto, muy buena, muy buena. Muy buena, compañeros. Está curioso, que justamente tenemos los dos tanques lo mismo, literal. El mismo tanque, los dos. ¿Se revive el Terminus? Debería, a lo mejor, ¿no? A lo mejor debería revivir el Terminus. Uf, está la rey, perfecto. La rey sigue viva. Está aguantando muy bien la rey, sinceramente. Creo que es momento de retroceder. No tengo escudo, No podía, F. Me voy a llevar esto un poquito y aguantar un poco. Estoy esperando la skin de Regiman en Smite. ¿Cuál es el de Regiman? No recuerdo. Regiman. Me suena, pero no lo recuerdo. No lo recuerdo. Yo me aburrí, dibujé conceptos mal hechos de Bócalo y por Paladin, dicen por ahí. Igual, a ver, la gente que tiene, ¿cómo se llama? Talento para dibujar. Yo les digo, yo dibujo como un niño de primaria, la verdad. A ver, que si me pongo serio lo podría hacer mejor, ¿no? Pero no tengo ese talento nato para dibujar, realmente. Me cuesta, la verdad, me cuesta. Hay que guardar ulti, ¿sabes? Hay que guardar ulti, chicos. Pero me cuesta, la verdad, No soy un buen dibujante. Se me da más, por ejemplo, el escribir. O sea, si yo voy, por ejemplo, a como un arte, yo te podría decir que se me da mejor hacer escritura. Ay, me vas a decir, vaya pajas, oye, ¿no? Sí. Lo sé, es aburridísimo, pero se me da mejor escribir, dar como ese, no sé, digamos que... Sí, pues es que la escritura, no sé cómo explicarlo, pero sí. Incluso a lo mejor lo podríamos complementar con la propia voz y la propia expresión oral, pero... pero ya bueno, no sé si específicamente también eso contaría. Ya, Matover, también eso es una envidia, la verdad, lo de Fortnite, que puedan hacer colaboraciones con tantos juegos. Es una envidia, la verdad, es una envidia. O con tantas cosas, porque tienen tantas cosas que de verdad esa gente logró que lo que nadie, chat. Esa gente, los del Fortnite, lograron lo que nadie. Tantas colaboraciones es una cosa exageradísima. Exageradísima. Tengo ulti, también el Khan también tiene ulti. El Khan también tiene ulti. Vení para acá. ¿Me lo chingo para qué? Para que no pueda tirar mi ulti él a mí. Así que, GG. Así, tenemos ventaja en ese momento. Qué rico jugar con Khan. Que a ver, es muy fácil, la verdad. No se los va a negar. Es muy fácil. El tío de Protas, aunque sale como el capítulo... Ah, entonces... Está bien, no hay problema, no hay problema. Igual les digo, a lo mejor lo veo, pero también me acuerdo que tengo que ver... Tengo que ver, también ya me acordé que supuestamente iba a salir en marzo y ya ni siquiera me fijé si salió o no salió. Ay, se me murió la rey. Iba a salir en marzo, Heartstopper, no tengo que ver. La tercera temporada.
La tengo que ver porque no la... Es que ya sabía que iba a hacer la venganza. Pero bueno, no pasa nada. Me la tengo que ver, me la tengo que ver porque también la tenía pendiente. Me había visto las dos temporadas primeras y me la tengo que ver porque supuestamente iba a salir para... ¿cómo se llama? Para marzo. Jesús Ochoa, venite concho, sentate en el pastel. ¿Cómo estás? ¿Qué ra? ¿Cómo te va el día de hoy? Bienvenidísimo al stream. Ojo, me están llamando, espérame un momento, chat. Me están llamando, un momento. Una disculpa, chat, pero me estaban diciendo a ver que si quería cenar un poquito. Así que, bueno, estaba hablando para eso. No hay problema. Ya continuamos. Una disculpa, chat, por no hablar en ese momento. Estaba hablando aquí con mi familia. Pero bueno, ya saben que están aquí en... Sí, estaba muteado porque me estaban hablando. No hay problema, chicos. Una disculpa. Pero es que tenía que... Me iban a hablar para ver qué vamos a cenar, ¿no? Básicamente. Que hoy es domingo. Hoy es domingo especial. Que ya va a ser Semana Santa, ¿eh? ¿Ustedes hacen algo para Semana Santa, por cierto? ¿Tienen alguna tradición específica? Aquí, a ver, vamos a tener para el viernes, creo, se van a reunir aquí la familia y van a hacer comida. Comida esta que no se come carne porque pues mi familia es religiosa, yo no, pero pues mi familia sí. Entonces pues tengo... Hay algunas comidas específicas como por ejemplo, no sé si alguien lo conocerá. ¿Saben lo peor? Estaba pensando en hacerle la ulti yo también. ¿Me puedo salvar todavía? No, ya no, era demasiado difícil, ¿no? A lo mejor... Pero sí, lo pensé. No sé si hagan algo específico, pero yo sí. Sí acostumbro. Acostumbro a algunas cosas. Me dice por aquí: Mone, venite con chuda, sentate en el pastel. ¿Cómo estás, crack? ¿Cómo te va el día de hoy? Bienvenidísima al stream, crack de crack. Bienvenidísima. ¿Cómo te va el día de hoy? Bienvenidísima. Gio Joe, casi perfecta por una skin de Scarlet. Ay, sí, la Gio Joe ya me sonó. Ya sé quién es. Ya sé quién es. Sí, Scarlet es la que tiene el skin de Nice. En el Smite, sí, le quedaría perfecta a Cassie, le quedaría perfecta a Cassie. Es cierto, es cierto, es cierto. Le quedaría perfecto. Iba a utilizar la ulti, pero creo que ahorita no me conviene, la verdad. No me conviene usar la ulti ahorita. Ay, qué mala suerte. ¿Dónde se tepió? Qué asco, güey, qué asco. Me ha curado un poquito. Llevaba justicia a la calle, no me acordaba. Soy escritor, es muy divertido. Sí, bueno, igual nunca lo he practicado totalmente porque no soy fan de la escritura. O sea, yo sé que se me daría bien, se me da bien escribir. No me cuesta realmente tener una buena escritura. Pero no es algo de lo que yo, ¿sabes? Que yo me encante, anhele hacer, la verdad. Entonces, pues no... Pues lo prefiero hacer videos, la verdad. Prefiero hacer videos. Por ejemplo, ¿no? Que no soy muy dado a las artes, sinceramente, como les digo. Y bueno, menos bailar, ¿no? Obviamente. Y un youtuber que baila, ¿qué es eso? Claro que no existe esa combinación. Estoy muertísimo. No, ya no podía hacer más, la verdad. Ya no podía hacer más. Hace el modo PewDiePie. ¿Qué es el modo PewDiePie? Que por cierto, me encontré a un PewDiePie por aquí. Creo que en el Paradise, creo que me lo encontré. Aún estás en casa, ¿dónde estás? Bueno, olvídalo, Mone. Que te redoxeas, no, mentira. Te redoxeas. Pero ojalá llegues pronto, Mone. Ojalá llegues pronto. Perfecto. Defendimos de milagro, la verdad, No se lo voy a negar, defendimos de milagro. Hasta lloro cuando mis personajes... En serio, lloro. A ver, no, yo no llego a llorar, la verdad. Yo no llego a llorar, pero sí. Tengo esa parte. Soy ateo, efectivamente, yo soy ateo. La verdad es que yo sí. Ahorita lo busco, amigo, ahorita lo busco. A los que nos tienes encerrados en el baño. A ver, yo no tengo nadie encerrado en el baño, si da medio turbio. Los tengo en el sótano, chat, los tengo en el sótano. Pero no, no les voy a decenar, hoy no les toca. Ayer les di bolillo, ya. ¿Qué más quieren? Ayer les di bolillo. Hoy no hay bolillo.
Hoy no hay para los bolillos tampoco, entonces pues no va a haber para cenar. No va a haber para cenar. Por el momento no hay para cenar, chat. No hay para cenar a los que están en el sótano. Y a los que están en el baño, sálganse del baño. O sea, no sean pervertidos. ¿Qué están haciendo en el baño, eh? ¿Qué me quieren ver? ¿Qué me quieren ver? ¿Qué me quieren ver, eh? No hacen nada, literal. Güey, eso fue un poco falso, porque debió de pasar. Debió de pasar. ¿Lo sacamos? ¡Ay, que sale de aquí! ¡Perfecto! Lo saqué al final. Mira, fue worth it la ulti, eh. La cagué un poco la ulti, pero salió bien. Salió bien por esa sacada de pinga que me hice ahí, la verdad. Fue épico, fue épico. Dígame si no. Aquí, rico mapa. ¿Se muere? Intento curarlo un poquito, pero no sé si lo acabé curando. Uy. Estoy cerrando ahí como una ratilla el dreche, la verdad. Tenemos a la rey con nosotros, perfecto. Podemos seguir pusheando. La tiene complicada, la verdad. De hecho, este mapa es lo malo de este mapa. Que para poder hacer retake es muy complicado hacerles ese full retake, la verdad. Ojo. Muchas gracias por esa pedazo de campanita. Bienvenidísimo aquí al canal. Muchas gracias por suscribirse. Si estás por aquí por el directo, te agradezco muchísimo. Venite con nosotros, estás en el pastel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va el día de hoy? Y bienvenido a la mejor comunidad de Paladins en español. La verdad. Dígamelo si sí o no, chat. Sí o si no. Como les digo, estamos llegando allá a punto de los 6.000 suscriptores, ¿eh? Así que yo creo que ya mañana los conseguimos. Así que cuidado. Cuidado que ya estamos a nadita de los 6K suscriptores. Una locura, la verdad. Una locurita. Una muy buena locurita. Me dice por aquí, ¿qué campeón crees que necesita un rework? Obvio, fácilmente, Vivian es el... Yo creo que es el que más claro necesita un rework. El más claro que ocupa un rework, la verdad. Vámonos para el otro lado, ¿no? Mejor. Uy, llegué justito. La podría... No me va a jugar a agarrar a la mid, la verdad. Voy a agarrar al Dredge. No la agarré. Buena, buena, le bloqueamos la ulti. Vámonos de aquí. Tengo que comprar aguante, Mataron a la mid. Digo, a la rey, perdón. Estamos un poco muertos, sinceramente. Me va a matar la mid, tiene justicia en la calle. Sí, tiene justicia en la calle. Me iba a matar de todos modos. Estaba muerto, estaba GG. Me dijeron por aquí. Bueno, yo creo que ese es el campeón que ocupa rework. Realmente es el único que... Te diría, sí o sí ocupa rework. Bueno, Sky, yo te diría que Sky ocupa un rework en alguna habilidad. Porque me parece que es muy, muy mes su kit básico. A lo mejor yo te diría que más que rewards, te diría que cambios, a lo mejor algunos bruscos a sus habilidades. O sea, sigan siendo igual las habilidades o sigas teniendo el mismo concepto, pero algún cambio a lo mejor un poco más brusco, más que reducir cooldowns o subir daños o cosas así. Por ejemplo, sería uno de ellos, la espada de Tiberius, por ejemplo. Por ejemplo, sería un cambio, un digamos rework, que no sería como tal rework a la habilidad que le podríamos hacer. O que yo le haría realmente. Sea la más rápida, ¿sabes? Que no te deje tan vulnerable, porque pues sí está bien, pero a veces más te perjudica de lo que te beneficia, sinceramente. Me queda poquito, Podemos pushear, esta partida. Muerta, perfecto. Me puse el escudito, pero creo que está un poco complicado. Uf. Aguantamos, chat, aguantamos. Se puede. Ah, no, ya, me mató el Amir. Qué asco da justicia de la calle, sinceramente. Qué asco da. No capturamos por nada. Sleepy, muchas gracias por pasarte, te agradezco muchísimo. Crack. Muchas gracias. No creo que tenga sótano. Bueno, la verdad es que no. No tengo sótano. En eso tienes toda la razón. En eso tienes toda la razón. Pero bueno, hagamos como que tienen un sótano, ¿no? Azotea, a lo mejor. Los que tenemos en la azotea. Creo que es peor, ¿no? Tenerte en la azotea. Mi idea es secar Dasho. Sí, Dasho para el vacío. Con Asano y Yawrat. Sí, pero es muy complicado. O sea, es demasiado situacional. La verdad es muy complicado que se dé la situación. Y ese es el problema, ¿no? Vivian y Kasumi. Yo fíjate que a Kasumi ya no la veo tanto para un rework. O sea, si le cambian, ya como la cambien ahorita, está más o menos bien. Ya le he jugado y me gusta jugarla de flanco, lo confieso. Me gusta. Bueno, se murió el...
Vámonos, para afuera. Y vení, espérate que me llevo los dos tanques. ¡Me llevo los dos tanques! ¡Espérate! Se murió, ay, casi se muere. Casi se muere, que tuvo que usar el salto, que si no, se moría también el Terminus. Venite, concho, estate en el pastel. Nico, ¿cómo estás, crack? ¿Cómo te va el día de hoy? Bienvenidísimo al stream. Bienvenidísimo al stream. La única flanco sin habilidades de escape es Sky, efectivamente. Yo creo que Sky requiere un rework, por ejemplo. Y Vivian, para mí son los que tendrán rework sí o sí asegurado. Igual les digo, algún otro, por ejemplo, Jinx, la podrían reworkear un poco para que sea un poco más... no tan irregular en comparación con otros campeones que son del juego. Uf, creo que es momento de retirarnos, ¿no? No, estamos GG. Estamos GG. Pues ni modo, chicos. Casi podemos... ganar, nos falta un poquito, la verdad. Nos falta un poquito. Así que F. F. Ni modo, no podemos hacer mucho. La verdad es que Justicia de la Calle es de asco, sinceramente. Es un talento que... no sé por qué no le han reworkeado, sinceramente. Ese talento deberían de hacerle... bueno, debieron de haberle hecho un reward, perdón, y nunca lo hicieron. O un nerfeo, no sé, lo que sea, pero al final lo debieron hacer. Recuerda, sí, la voy a mirar, no se preocupen. Vamos a otra partidita. A ver, vamos a buscar Nanachi. Nanachi, y vamos a ver quién es. Hombre, sí se parece un poco, sí se parece un poco. A ver, tampoco tanto, yo me la imaginaba con cubrebocas y todo, ¿sabes? Así como con la parte oscura de mi, de emoji. Pero de, sí se parece un poco. Mira, este está bonito. Es cute este. Este es cute. ¿Sabes a quién se parece también? Podemos... no, sí se parece. Se parece a Moji. Se parece a Moji. O sea, podría ser Moji de otra, o de otra versión. Un skin de Moji podría ser perfectamente, ¿eh? Un skin de Moji podría ser perfectamente. La verdad. La verdad. Lo veo bonito. Está bonita, la verdad. Está bonita. Está bonita. No veo Made in Abyss, ¿por qué? ¿Por qué no quieren que vea Made in Abyss? ¿Qué tiene Made in Abyss? ¿Me la están recomendando? No sé. No sé, ¿me duele de qué? Me está diciendo por aquí Jun Logo. ¿Me duelen los dedos de qué? ¿Qué estás haciendo, Jun Logo? No creo que sea de gatillar, la verdad. Es muy complicado que sea de gatillar solamente. Curioso, curioso. ¿Qué estarás haciendo, Jun Logo? Uy, doble tanque con Pip. Me gusta, me gusta. A mí se me hace que ocupa los dedos para otras cosas. Deje, ponga los dedos donde, donde los podamos ver, chat, ¿eh? Por favor, por favor. Por favor. Sí, me gustaría como skin para Moji, la verdad, amigo. Me gustaría como skin para Moji. Me dicen por aquí. No, no imagino a lo turbia. Cuando la vea, me lo veré y diré, what the fuck, ¿qué pasa? Literalmente, ¿qué pasa? Es peculiar. ¿Qué, pero, ¿qué se refieren con peculiar? O sea, deme más... es gore de niño, ¿cómo gore? ¿Qué es gore? A ver. Me suena la palabra gore, pero ¿qué es gore? A ver. ¿Qué es gore? Me suena, a ver. Una película de un género cinematográfico de terror con recreación de las escenas sangrientas. Aplicado al género, usado también sustantivo masculino. A ver. De terror con recreación de las escenas sangrientas, ok, sí. Los fluidos sangre... ay, ay, ay. ¿En serio es fluidos sangre, caca, orines, líquido, no sé qué es este líquido, sangre de mujer, materia, ¿qué es materia gris? ¿Qué es eso? Lágrimas, sudor, ¿qué es? ¿Es en serio, chat? Saliva, ay, qué asco, qué asco. Ay, ya se me quitaron las ganas, la verdad, Si es así, se me quitaron las ganas, sinceramente. Vámonos con Cronos. Con cronitos. Si es así, no lo sé. Mi compa habla mucho de que es triste. Es que... a ver, yo... la serie... me la... lo que me dicen... uy. Lo deletearon, ¿no? Literalmente lo full... lo full deletearon. Nos hablamos de milagro. Uf, casi me matan. Bueno, hay que agrupar, chicos. Hay que agrupar. Voy a tirar la próxima a mí porque no... no hay nadie que ocupe vida. Voy de este lado. Hay que agrupar, chat. Agrupemos y esperemos. Hasta, no sé por qué está atrás el Corvus flanqueando si es healer, ¿sabes? No sé qué están, no sé qué está pasando, la verdad, pero están
está un poco disperso el equipo. Bueno, ya soy que tiene una quinesa que nos está deleteando a todos. Vámonos. Ok, aguantemos, aguantemos. No me pregunte cómo lo estamos haciendo, la verdad, pero lo estamos consiguiendo. Pues de alguna manera, pero estamos sobreviviendo. La verdad no veo complicado para capturar, pero de que sobrevivimos, sobrevivimos. No me pregunten cómo. Pero a ver, bueno, a ver, es que también Pip. Pip es God, la verdad. Ya lo saben ustedes que Pip es God. Estoy muerto, ahora sí, estoy muerto, ya no puedo, ya no aguanto más. Buena, chat. Nos van a capturar, qué mala suerte. Materia gris es, sí, de hecho sí, materia gris es un alien de. Es un alien de Ben 10, es cierto. Ben 10, güey. Yo me encantaba esa serie, por Dios. Tengo que volverla a ver. Tengo que volver a ver Ben 10. Ben 10 es God, Ben 10. Ben 10 es God. Me dice por aquí. Tiene escenas muy funables, pero omitiendo esto es una joya de anime y sin miedo. Tiene que. Puedo decirte que es de los mejores. De los mejores animes. Uy, uy. Gore significa sangriento. A ver, es que yo busqué gore y me salió todo eso. Y ya me dio miedo, la verdad. O sea, yo dije, güey, ¿qué voy a ver? Voy a ver un espectáculo de fetiches raros, literalmente. Faltaba nada más poner tentáculos en esa descripción. Y ya era como, bueno, todo. Literalmente tenía todo el anime ese. Buena, lo maté. Increíble, lo maté con el frasco. Lo maté con el frasco, épico. Perfecto. Ok. Ok. Me dice por aquí. Luego se puso bien raro y en el manga. El mangaka. Bueno. A ver, le voy a dar una oportunidad, no se preocupen de eso. No creo que le daré una oportunidad, pero ya, ya viendo a lo mejor tus recomendaciones iré con cuidado, ¿no? Porque imagínate si le pongo a mi mamá el aviso ese y le empiezan a cagar y hacer cosas raras, ¿sabes? Como, bueno. Bueno. Va a decir mamá, hijo, ¿tú estás bien? ¿Qué seguidores tienes, hijo? ¿Quién te lo recomendó? Tenemos un psicólogo, hijo, un psiquiatra, mejor dicho, ni psicólogo ya. Así que eso significa psiquiatra. ¿Dónde están ahí? Pues me va a morir. Yo la verdad lo vería probable. Vámonos. No, nada. Nos estamos alejando mucho, ¿eh? Yo creo que tenemos que agrupar un poco, la verdad. Tenemos que agrupar un poco. Mala ulti, la verdad, Koga. Muy mala ulti, sinceramente. Ojo, me salió anuncio, perfecto, me encanta. Aprovecha en el tiempo para hacer barajas para cartas. Es que el problema es que no tengo tanto tiempo. Como somos 5 en el grupo, literalmente sale súper rápido la partida. Súper rápido. Súper, súper rápido. Entonces no tengo mucho tiempo para eso, la verdad. Pero igual. A ver, también te digo que la mayoría de las barajas sirven muy bien para cartas al máximo. No todas, por ejemplo, descubrí una baraja muy normalita que siempre usas con Sky, que siempre uso con Sky yo. Funciona súper bien en cartas al máximo porque la rompe, literalmente la rompe. Ok, se me bajó el chat otra vez. Me dicen por aquí. El líquido amiónico es del cerebro. Ah, ok, entiendo, no sabía eso. Bueno, supongo que será eso, entonces supongo que está bien. No es tan raro entonces. Me dicen por aquí. Es más de game over de personajes, pero de formas brutales. Ok. Mala partida para un pib. El equipo está muy. Ya, sí. El problema es que se están desalineando mucho. Y aparte, como el sniper también está ahí, me caza la cabeza o los caza a ellos y se tienen que mover. No sabes, ¿sabes? Es complicado, la verdad. Pero igual, ya saben que pib. Aquí pib healer es apoyado en el canal. Digo, anteriormente, el año pasado, era de los mejores healers. Ahorita, pues no, obviamente no. Pero no es malo, la verdad, no es malo. Digo, yo cuando le subieron el daño y le quitaron healing, la verdad es que para mí fue un poco un feo, sinceramente. Estoy buscando el momento, para tirar una buena ulti. Están atrás. Atrás, chicos. Se murieron. Se ha morido el Kumaqua. Ok. Me está revelando, Sabía que estaba el Koga viniendo por mí. Era bastante lógico, ¿no? Uf, casi me da un sniper. Casi me da un indipaso, hijo.
Que no sé ni cómo me salvé. Hace mucho también que ya no veía una quinesa. La verdad es que como no están en meta, la verdad, pues no es algo usual en el... Vamos a tirarle la ulti a este. Mátelo, por favor. No sé, si no... Uf, casi que no se moría, eh. Si no sigaba a morir, era bueno como de vamos. Cuidado, cuidado, te vas a morir. No te mueras, te busteo. Es que ve cómo la busteo. Literal, el pib para bustear a una persona es una locurita. De que lo puedes, literalmente lo puedes, lo revives y le das un sustain asquerosísimo. Por Dios, por Dios. Qué épico, qué épico. No le vas, ok, no lo veo con familia. Perfecto, ya, ya, ya. Eso me quedó claro, igualmente desde que me dijeron que era gore. Dije, no, creo que no es la mejor opción verlo familiar, sino un poco más separado, ¿no? Digo, ya me da curiosidad saber qué me podría esperar, la verdad. Pero me imagino un poquito ya la situación. O lo que podemos, digamos, ver dentro de esa obra. Ya no sé, está aquí en el escudo. Uy, no le doy. Perfecto. Curado, ¿qué era esto? Mira, que está abajo de vida, que si no, me moría yo también. Me moría yo también. Me dicen por aquí, tenemos que volver a verla. Yo desde hace 10 días que ando, yo también, la verdad. Es que es súper buena, nada más vi la única de Ben 10, porque ya ven que sale una como versión con donde era un poco ya como adolescente universitario, ¿no? Porque al principio pues era un niño y estaban de vacaciones. Ay, mala suerte, me decepcioné mucho. Pero sí, Ben 10 es muy god. Yo la vería otra vez, la verdad. Es súper, es un 10 de 10 esa serie. Que no me digan nada sobre quién, Marequito. ¿Qué pasa con Chaquetrix? Que sí, que... Uy. Desde el nombre ya me suena raro, eh. Si es el nombre, pues me están troleando a lo mejor. Trix me haga... Uy, 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 uy. ¿Qué le pasa a ese tipo? No, déjame. Me vino a focusear a este tipo. Uy, 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 uy. No sé qué me puedo esperar de eso. No sé qué me puedo esperar de eso, chat. No sé qué me puedo esperar de eso. Me dijeron por aquí, perdón, que se me había bugueado el chat. Ni que jugara Over... Bueno, ni que jugara Overwatch para recomendar esas cosas, chat. Tampoco se pongan tan haters con el Overwatch. Aquí, yo les digo, yo no tengo nada en contra del juego. Realmente no tengo nada en contra del juego. Ahora, que su comunidad es un... son lo más tóxico que me ha tocado experimentar en mi vida. La verdad es que eso es otra cosa, ¿no? Digo, yo decía que la comunidad de Paladins en Twitter era tóxica, pero uff, cuidado que la de Overwatch, sobre todo la que llega a hatear al Paladins, es... le hace competencia, la verdad. Le hace competencia, sinceramente. Le hace buena competencia. Me dicen por aquí. Si hay algo más familiar, ponte One Piece, que viene... Sí, ya me di cuenta que tiene como 1000 episodios. Dije, qué pedo con la gente que hace One Piece. Igualmente me la vería. Fíjate que, por ejemplo, una serie que no... anime que no vería sería Naruto. No sé por qué, pero no me llama tanto la atención. Para eso me vería full otra vez Dragon Ball, la verdad. Ya, me van a funar por haber dicho eso, seguramente. Porque creo que eso es mítico, pero... pues no sé, no me llama tanto, la verdad, como otras cosas. La tercera no la vi, dicen por aquí. La segunda, la de Alien Force, creo que me vi alguna parte, Nico. Pero la primera del es el clásico siempre. La segunda me habré visto alguna parte, no me la vi toda entera. Pero la tercera ya tampoco, ni idea. Ya después le empezaron a cagar, o sea, nada más empezaron a exprimir un poco lo que es el dinerito y pues listo. Bienvenido, Gabo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va el día de hoy? Bienvenísimo al stream, bienvenísimo. Sagreo, bienvenido nuevamente, bienvenido nuevamente. Están trejas las partidas, la verdad, Sagreo. Están complicadas. Tan complicadas. Lo critican mucho porque hay escenas donde sexualizan a lo... Ah, ok. Ok, ok, ya entendí. Ok, ok. Pues con mucha razón, la verdad. Ya entiendo por qué los funan. Ok, hay que aguantar, chicos. Bueno. Están atrás, Se va a morir a Sky. Pues mira, la cabeza al bando, la verdad. Espérate que está en problemas el Macua. Mátelo, por Dios. Buena, 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 buena.
Tenemos que capturar. Tenemos que capturar. Una disculpa por quedarme tan callado en un momento a otro, pero tenemos que capturar, chat. Revivido. ¿Te dormiste en serio, Nathan? ¿En serio te dormiste? ¿Pero cómo duermes tan poquito? O sea, ¿te dormiste media hora o algo así, no? Por lo que veo. Wow, pues nuevamente bienvenido a la vida, Nathan. Que en cualquier momento pudiste haber... desvivido, ¿sabes? Un caro pardíaco y valías literalmente la vida. Valías verga, como dicen por ahí. Valías verga. Que igualmente sería como la forma más bonita de morir, yo creo. Pero bueno. Bueno, a lo mejor no, porque no te das cuenta. Creo que preferiría darme cuenta de que yo me voy a petatear antes que no saberle, como que dices así como, pues bueno, me desconectaron literalmente del servidor. Literalmente, vámonos de aquí. Bueno, la salvada que le acabo de meter a la quinesa, por Dios. La salvada que le acabo de meter a la quinesa. No. F, chat. F. Tiramos esto. F por el Macua, pongan ahí sus Fs en el chat. Ese Macua merecía vivir, güey. No te lo hubiera llevado, no le tocaba. No le tocaba al Macua. No era momento del Macua. No era su momento. El Asan, ya, literalmente. También el Asan era muy inteligente, que eso de... Bueno, F. Eso de tirarle al Macua. Bueno, F, también yo, mírame nomás, qué inteligente. Eso de tirarle el dash para matarlo fue como bueno. Literalmente se sacrificó. Vamos para atrás. Estoy muerto. Me llevo manos diestras, me voy a llevar blindaje. Porque ocupo sí o sí liberarme de ese maldito Koga. Me está dando bastante asco, la verdad. Ahorita veo el video, Nico. Ahorita veo el video. Naoto es bueno, pero ya salté. Ya me salté, güey. Ese también me dice que tiene tanto relleno y te da una paja ver tanto relleno. Es como, güey. O sea, no vieron la mejor... Bueno, otro igual. Otro, espérate. No veo la necesidad de hacer tanto relleno. Digo, está bien que tenga relleno y todo, pero... Tan exagerado, chat. O sea, es como, güey, ¿sabes? Digo, por ejemplo, el Dragon Ball también tiene relleno y esas cosas, pero tanto no. No es tan exagerado. Digo, es un poco más digerible en ese aspecto. Pero bueno, lo que hacemos, ¿no? Es lo que la gente hace por el dinero. Lo que la gente hace... Qué asco darle Koga, por Dios. No, imposible. Ese Koga da muchísimo asco. Me puede hacer un headshot muy fácil. Hasta las mismas comunidades de Paladins te discriminan por no saber jugar, no saber comprar ítems, hasta eliminarte del disco y te banean en Twitch. Ya, lo sé, Ángel. No sé con quién te habrá pasado, pero una lástima, la verdad. Una lástima. Pero sí, pasa. Pasa muy seguido porque igualmente pues la gente se como que secciona directamente a las comunidades, secciona a la gente y pues es algo que a mí no me ha gustado realmente. O sea, yo nunca intento, o sea, no intento no hacer eso porque pues para mí está mal, realmente está mal. Pero sí he visto que hay mucha gente que lo hace, que incluso en grupos de Facebook, por ejemplo, no sé, o en stream, pues sí, he visto a algunas personas. Y pues es lamentable de cierta manera, como les digo. Porque no hay como esa actitud de ayudar o de ver con buenos ojos a la gente nueva, a la gente que no sabe, de ayudar a aprender a la gente. ¿Asan es buen tanque de punto? No, Ángel, no es buen tanque de punto. Hay muchos mejores, la verdad. Puedes ir a ver la tier list del canal, la última tier list que hemos subido. Ahí puedes ver los mejores tanques actualmente. La escena más god de Ben 10 es la de Gwen, ¿qué? NPC, no me acuerdo de esa escena. Pero a ver... La gente también había, yo recuerdo que había gente que era un poquito, ay, un momento, vamos a tirar la ulti. Güey, qué asco da el Koga. ¿Te invito después? Sí, yo creo que sí, Sagreus, no te preocupes. Es mejor tener un DC mientras no te despiertes dentro de la... ¿un qué? Eso sí, bueno... Es cuestión de gustos. Igual, la verdad, tampoco les diría que me gustaría estar en un... ¿Sabes? Que me muera en plan de que sufra lo más posible. No. Pero sí me gustaría no tener o no tener por qué... Bueno, la quinesa. Pero bueno, la quinesa. Estoy muerto, ¿eh? Está aquí el... Está aquí el Koga. Muere, asqueroso.
tengo que curar. Pues miren, no sé ni cómo, pero nos estamos salvando de... Nos estamos salvando de alguna manera. De alguna manera, no sé cómo me estoy salvando, la verdad. No me pregunten. No me pregunten cómo sigo vivo. No me pregunten cómo sigo vivo, pero por alguna extraña razón, vivo. ¿Dios? ¿Será Dios? No, ese. No, ya no podía más, ya era imposible. El Koga da un asco, me está haciendo focus, no puedo hacer mucho. Dicen que morir en agua hirviendo es lo peor que... No, de hecho... A ver, es que literalmente quemarte vivo es horrible. Literalmente quemarte vivo es horrible, chat. Es horrible. Es horrible. Pero igual, sí, lo que dicen también por ahí, que despertarte en el ataúd, eso también es lo peor del mundo, porque es como que... Y es como que sabes lo que está pasando, no puedes hacer nada por evitarlo y simplemente tienes que esperar a que llegue como que el final, ¿sabes? Literalmente todos te dieron por muerto y es como, bueno, pues nada. ¿Para cuándo el cosplay de Sky? Pues fíjate que lo podría hacer Zagreus, pero necesitaría primero conseguir una peluca de Sky, así una peluca así morada de como... Esto es así con cabello cortito, así medio sexualizada. Unas buenas... Me tendría que conseguir, porque, a ver, para hacer un cosplay de Sky hay que hacerlo bien. Entonces tendría que tener un buen, ¿sabes? Unas buenas glándulas mamarias, para decirlo de una manera. Así que, bueno. En algún momento lo haremos, Ando con en un restaurante. Uy, qué rico, Mone. Ojalá te vaya bien. Creo que no llegaré para jugar. A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor no llegas para jugar. Pero no te preocupes, Mone. Habrá momentos para jugar otra vez. No te preocupes. Hay más directos en el futuro. No hay problema por eso. Así que disfruta la comida. Disfruta lo que tienes ahí de alimentos. Mientras no sea una paloma. Mientras... de hecho, eres peruana, así que... Mientras no sea una paloma, todo bien. Perfecto. No hay problemas. Come lo que tú quieras. Come y no hay problemita con eso. Me dice por aquí... Mira el video, es cierto, voy a ver el video. Un momento, déjenme abro Discord chat para poder ver el video. Voy a quitar esto también. Voy a poner esto por aquí, voy a poner esto por acá, perdón. Acá, uy, Matanza, qué rico. Matanza en ese mapa, yo en ese mapa, sinceramente, se viene una emoji. No, ay, me había quitado emoji. Listo, me llevo una emoji, chat. Emoji sí o sí, en ese mapa, emoji God. Aquí todos adoramos a emoji. A ver el video. No tiene copy, Nico. ¿No tiene copy? Muito bem, é o bandido que te fama. A ver. Muito bem, é o bandido que te fama as criaturas. Ok. Un poco X, ¿eh? Ok, raro la verdad, raro el video, Nico. Memes del Nico. Nico shitpost, shitposter, el rey de la grasa. Rey de la grasa. Rey de la grasa, me dicen por aquí. Me encanta cuando banean a series Raging para dejarme sin healer, pero soy meme. Pero sería muy raro, ¿no? Con que. A ver, ya es raro que te baneen a series. Es muy raro que te baneen a Jinx. Digo, a Rey, perdón, a Jinx, sí. Digo, ya ahí lo veo complicado, Conker, desde esa manera. Pero bueno. Perfecto. Te apoyo porque eres main pip, solamente por eso. Te apoyo por eso. Me dicen por aquí. Ya, lo que digo, Nico. No. Es rarísimo que baneen a esas dos. Bueno, todavía pones series, la baneas para que no tengan el healer fácil. Pero ya Rey es como, bueno, esto ya es como apaga y vámonos, ¿no? Literalmente. Literalmente es como, bueno, ya lo random, lo más random. Vamos a llevarnos esto. Me llevo main, me llevo arrancavida y olor de activación. Vamos full agresivos, perfecto. Veamos a ver qué tal me sale mi emoji. Ya no la había sacado a lucir a la emoji. Veamos a ver si me funciona. ¿Me funciona esta ocasión? ¿Por el momento? Sí, por el momento vamos con una primera kill. Bueno, la emoji en el aire. La mueve en el aire, lo que se dice que vaya muy bien, pues como que no, la verdad. Vamos a por este tipo. Se muere, perfecto. Va tu muerto. Se muere.
O sea, quedó poquito, la verdad. Ay, qué mala suerte. Me hizo body block el ¿cómo se llama? El... la ilusión, que si no, le daba. Le daba. Me dicen por aquí. Bienvenidísimo, Ali... no sé cómo se llame. Midora, Midora, algo así se llamaba. Bienvenidísimo al Steam, cara de cara. ¿Cómo estás, cara? ¿Cómo te va el día de hoy? Bienvenidísimo. Igualmente a la gente que va llegando nueva, que está por aquí, que se está sumando a esta transmisión. Bienvenidísimos en esta noche de domingo. ¿Tienen planes para ahora, chat, de la noche? ¿Tienen alguna algo para hacer? Aparte de a lo mejor sus deberes, a lo mejor del trabajo que puedan tener para el día siguiente. Yo la verdad, pues igual yo sí me tengo que despertar temprano. Y pues nada, me va a tocar soportar, ¿no? Porque pues me tendré que despertar temprano mañana y pues... pues no tengo mucha más cosa que hacer, la verdad. Ahorita cenaré en un rato. Y después de cenar, pues ya me... ya veremos qué podemos hacer. Uy, uy. Veremos un poco, ¿no? Ah, mala suerte. Mala suerte. Prueba el Left 4 Dead. Lo he probado, pero no me gusta tanto, chat, la verdad. El Left 4 Dead lo probé en el 360. No me gusta tanto. O sea, está bien el juego, pero... así que tú me digas, wow, es lo más épico. No, la verdad es que no es algo que yo te diga 100% real, no fake. No, mentira. ¿Se muere? Muerto. Grande, grande, Pip. Qué rico es cuando te cura el Pip así, la verdad. Está tan satisfactorio. Muerto. Aquí arriba, aquí arriba. Grande, 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 River. Ay, mi niño. Mala suerte. Mala suerte, tenía una moji del otro lado haciendo un términos. Mala suerte. Que ya la tenía preparada esa ulti. Es más, dejé vivir a la allí para matar al otro. Que eso, eso... bueno, aquí ya complicado, ¿no? Complicado hacer algo ahí. Zodiac, para ti la actuación de mañana será la mejor la actuación que vendrá luego de la nueva season. A ver, va a ser muy buena. No creo que sea la mejor porque creo que puede haber mejores. Pero va a ser muy buena, chat, la verdad. Porque van a mejorar muchos aspectos del juego. Que eso pues viene muy bien porque es lo que les digo. No suelen prestarle atención a algunas cosas de ahí. Que viene muy bien, o sea, es lo que les digo. Así que pues sí, mucha gente de hecho la calificó la nueva actuación como un 10. Lo cosa que me pareció sorprendente, la verdad, porque yo sí la calificó bien, pero no a ese nivel directamente. Bueno, me mató. A ese nivel directamente, ¿saben? No la veo tan bueno. ¿Cuándo sale la actuación? Mañana. Mañana va a salir. El mejor. El portugués es el mejor idioma. Bueno, subjetivo. Subjetivo. Para los memes sí. Para los memes sí. Mala idea, Drogos. Y le dio. Muchas gracias por este pedazo de campanita. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias por suscribirte al canal. Bienvenidísimo aquí a la familia de los macabritos del Paladins. Te agradezco muchísimo. Y bueno, ya saben, recuerden estar siguiendo y pendientes aquí a la mejor comunidad de Paladins en español. Claro que sí. Ah, bueno. Voy a tener que llevar blindaje porque me está metiendo mucho daño. Muchísimo dañito. Casi llegamos a los 6k de suscriptores, chat. ¿Llegamos ya o no? ¿Llegaremos ya o no? No tengo ningún plan en mente, solo estoy viendo qué hace ya. Igual que yo. Bueno, yo sí tenía mi plan para el día de hoy. Tenía planeado acabar el video, subirlo. Bueno. Subir el video, voy a tener que hacer shorts ahorita. Después de hacer este directo, acabaré el directo, me pondré a cenar. Y después de eso me pondré a hacer shorts para adelantarlos y dejarles contenido para la semana. Para algunos días. Ya saben que también tenemos los shorts. Que la verdad es que le está yendo muy bien a los shorts, Les agradezco mucho también ese apoyo porque... la verdad es que les va sorprendentemente bien a los shorts. Y bueno, igual también tiene que ver mucho de ellos también cuando hablo de Overwatch. Bueno, ya saben que explotan por ese tema. Pero en general les van bien, así que les agradezco mucho también esa parte. Qué asco da el Bonkin, por Dios. Me está deleteando con eso. Eso quitaría mi racha de Mewin, dice por aquí, pero no. ¿Cómo que un Vladimir? A ver, el Vladimir siempre viene bien. Pero a lo mejor ahorita llamarlo Vladimir no es muy buena idea, digo. Teniendo en cuenta que tenemos una guerra y uno de ellos, de los líderes, se llama Vladimir. No lo sé, yo creo que hasta está baneado el nombre del propio YouTube. ¿Muerto? Revive, sí, revive, no te preocupes. ¡Ay, mi niño! ¡Otra vez le hice la jugada! No aprende el término, no aprende. No aprende ese término. No, puta madre, la curaron. Lo curaron. ¿Muerto? Grande, gracias. Uf, ¿cómo me está costando llegarle a ese Bonkin,
¿Cómo me está costando llegarle a ese Bonky? Se mueve mucho. ¿Qué hace el Batu viniendo a por mí? ¿Qué hace el Batu viniendo a por mí así? No aprende, jugarle a una emoji. No aprende. No aprende. Me dice por aquí, escribí mi libro antes de que sea la 12. Buena idea, la verdad. Buena idea. Eso es lo que haría una persona productiva. Pero como yo, la verdad. La verdad es que yo tan productivo no soy, sinceramente. Me gusta ser flojo. Es algo de lo que peco yo. Que a lo mejor no conocían de mí. Que a ver, cuando me pongo a hacer las cosas, me pongo a hacerlas y me pongo a hacerlas bien, ¿no? Pero cuando tengo flojera, es difícil sacarme de ese estado, sinceramente. Me voy. Ah, imposible ya a lo mejor sobrevivir ahí, ¿no? Y creo que era un poco complicadito. ¿Me puedo llevar veterano para ir full tanque? ¿Qué les parecería a ustedes? Aquí son las 11:05. Pues bastante tarde, Zagreus. ¿Eres de Argentina? Me lo imagino, ¿no? Argentina, Chile, por ahí. Un poco esa zona, porque creo que es cuando son los lugares donde tiene las zonas horarias por 3 horas extras. En comparación aquí a México. Estoy muerto, la verdad. Ay, güey, que me paso en medio de todo si no me matan. ¡Qué épico, chat! ¡Qué épico! Grande el Pip, ¡qué épico! No sé cómo sobreviví. Literalmente, no sé cómo sobreviví. Ay, ¡qué asco el allí! ¿Me vio? Sí, me vio. ¡Puta madre, güey! Me vio el maldito Bonky. ¡Qué asco! Me refiero, en este parche mid-season, parche de la nueva season que refiere. Este parche mid-season será mejor que el parche de la season que viene. A lo mejor, a ver, es que yo creo que la, a ver, esto es subjetivo, esto yo lo voy a hablar por especular yo, no estoy dando aquí datos claros, lo aclaro porque quiero decir que yo creo que la siguiente actualización va a tener el campeón. Yo apuesto a que la siguiente actualización va a tener campeón, Bueno, es lo que yo apostaría, la verdad. Pero te voy a decir, 100% confirmado, no, yo nada más estoy aquí suponiendo cosas. Vamos a poner términos otra vez. ¡Qué rico! ¡Qué asco! Le voy a dar al término. Le recountereo la ulti, pobrecito. Me encanta. Amo jugar. Amo tener a un. Tener a un término del otro equipo, Muerta, perfecto. ¡Ay, qué asco! No se murió. Buena, se murió. Se quedó muy poquita vida y murió, Listo. Muy buena, la verdad. Así que yo te diría que a lo mejor depende un poco. Es que es un poco de gusto, Matover. Pero yo creo que la siguiente, a ver, si tiene campeón, tiene cositas, yo sí la vería mejor, obviamente, ¿no? Porque pues tiene contenido, tiene cosas que a lo mejor ya son más novedosas. Porque ahora, a día de hoy, pues es una novedad traer un campeón. Antes no lo era porque era una rutina. Pero ya siendo algo inusual, digámoslo así, pues es algo novedoso. Es algo novedoso en el juego. Vamos para atrás. Hay que darle reversa. No, puta madre, los stuns, qué asco. Me voy a tener que llevar desatado, Esto de los stuns me va a joder mucho. Jake the Dog, venite con Chus, estate en el pastel. ¿Cómo estás, crack? ¿Cómo te va el día de hoy? Bienvenido al stream. Sí, de hecho en Xbox no lo encontrarás tan bueno debido a que todo el juego está en PC y tienes todos los mods disponibles. ¿De qué se refieren? ¿De qué modos, chat? ¿De qué modos te refieres, cabo? ¿De qué modos? Por cierto, estuve en la tarde buscando la IO esa que hiciste para soldado, Gabo. La IO esa que salió en el video como miniatura. La estoy buscando. Pensaba que lo habías pasado tú por Mega, por Discord. Pero no. Luego me di cuenta que la habías publicado. Y ya nada más la agarré de una publicación que habías hecho. Pero literal me puse a buscarlo de una manera que no la encontré. Y dije, pero ¿dónde está? Que no la encuentro. Que yo la tenía. Que no sé qué. Pero luego me di cuenta que no. Que todo era una mentira en mi cabeza. Jeez. Ah, ¿cómo perdimos? ¿Cómo puede ser que perdamos esta, Esta estaba ganado. Estaba ganado, chat. Nada, F. F. Voy a un momento a recargar el chat porque él se buguea. Dice por aquí. Escribí mis memorias de cuando fui a la guerra con mi hermano Finn. Digo, con mi mano, sí. Cómo lo extraño, la verdad es que sí. Otra serie que me encantaría acabar de ver. La veía de vez en cuando. En la tele salía, me gustaba Hora de Aventuras, la verdad. A lo mejor la acabaría de ver algún día. Pero un poco, también es muy larga. Entonces la veo complicada, ¿no? Yo sigo escribiendo mi guafumada para
Después hacerle un manga, dicen por aquí. Hacerle un manga. Ojalá y salga, ¿eh? Ojalá y salga manga. Manga, manga, manga. Pues nada, se hizo lo que pudo, ¿eh? A ver, 23 kills con Moji. Hay que decirlo. No hay que menospreciar las 23 kills con Moji, chat. Están bastante bien. No hay que negarlo. No hay que negarlo. Está bastante bien. Voy a mandar un mensaje, chat, un momentito. Nada más déjenme pongo. Voy a darle partida mientras. Pero hay que decirlo que estuvo súper, súper, súper bien. Déjeme le digo. Una partidita más y vamos a ver qué pasa. Tenía rato sin jugar a la Moji, les digo. Pero me salió bastante bien, perdón. Les iba a comentar, ahorita que me dijeron lo del manga. Fíjense que yo, a ver, tengo algunas ideas en mente, la verdad. La vida es un mar de cosas random. O sea, uno no sabe qué va a pasar en la vida o qué va a pasar con tu vida hasta que no lo tienes al final ya, digamos, como ya muy decidido, ya muy formado. Eso es algo cierto, o sea, es algo que 100% nadie sabe qué es lo que va a pasar con su vida. Fernando. Entonces, a lo que voy a esto, a que la verdad, sinceramente, en un futuro, me gustaría ser yo emprendedor, o sea, o emprendedor, me refiero a dueño de mi propia empresa. Y la verdad es que a mí, un sueño que me encantaría sería tener un estudio de videojuegos, la verdad. Me encantaría tener un estudio de desarrollo, de software, de videojuegos, todas esas cosas. Lo amaría, vamos, sería como mi plan perfecto, la verdad. Me encantaría. Y de ahí, obviamente, crear, en este caso, obviamente me gustaría crear videojuegos que sean de mi agrado y del agrado de la gente en general, ¿no? Por ejemplo. Es un sueño que tendría, que me encantaría tenerlo y todo, y lo que ustedes quieran, pero pues igual nunca sabes si se puede dar, porque a lo mejor nunca pasa, porque tu vida cambia de mil maneras distintas y la verdad es que es algo que nunca sabremos, ¿no? Pero sí me gustaría en un futuro tener como ese futuro de realizar videojuegos y ser como CEO de una empresa así, la verdad. Me encantaría, pero es lo que les digo, o sea, uno nunca sabe. Y esos son sueños a día de hoy, o sea, no es nada realmente viable. Ya cuando a lo mejor vea en un futuro algo más desarrollado y veo que se puede, pues a lo mejor se intenta, ¿no? Pero si no, pues nada, nada. Nada. ¿De dónde soy? Soy de México. Soy de México, chat. Soy de México. Alastor, venite con mucho estate en el pastel. ¿Cómo estás, crack? ¿Cómo te va el día de hoy? ¿Cómo te parece términos? Es un tanque de punto situacional. Es bueno, pero no siempre. O sea, si no tiene counters, es buena opción, es viable. Pero depende mucho del healing. Y depende mucho de los mapas, porque igualmente si los mapas son muy grandes, es complicado jugar con Temios. Tiene que ser un mapa pequeño, cerrado, que le permita atacar a los enemigos y pues aguantar en el punto. No es mala idea, pero lo que les digo, si tiene counters, complicado, la verdad. Ahora, en cuestión a términos off tank, cero recomendado. Cero recomendado. Manga de Paladins, por ejemplo. Ojo, estaría bueno eso, ¿eh? Estaría bueno eso. A ver, es que con dinero se puede hacer un montón de cosas, pero si de verdad diera el dinero, chat. O sea, si por ejemplo diese dinero para hacer proyectos así, sería una locura. Verdaderamente te digo, sería una locura. Porque igualmente a mí me gustaría tener muchos planes con el Paladins. Yo lo tengo muchos planes, la verdad. Que me gustaría realizar si es que en algún momento llega Paladins 2. Se vuelve a popular el juego con ese Paladins 2. Me encantaría llevar muchos planes, como les digo. Podría hacer torneos. Me crearía una élite de Paladins. O sea, una élite de creadores de contenido que tenga cada uno pues su categoría, su forma de hacer sus cosas, pero que estén apoyando el juego para asegurarnos de que haya un apoyo, no como anteriormente que pues no lo había o saben cosas así del estilo, para ayudar a que el juego no muera tan fácilmente o que no sea susceptible a cosas malas que puedan sucederle, ¿no? En ese aspecto de como en conforme a la comunidad, en ese caso. Me llevo con sustain. Vamos a llevar con sustain. Así, me voy a ir con guardián. Vámonos así. Vámonos así. O sea, hay muchas cosas, la verdad. Muchas cosas. Sería difícil, ya lo sé. Sería difícil. Sería difícil. No, a ver, no lo veo tan, no son tan fáciles aún. O sea, yo sé que tendría que aprender programación y todo. Pero no lo quiero llevar a un nivel así tan fácil, tan sencillo. Porque, a ver, yo sé que un juego como este no es tan fácil desarrollarlo, chat. Y yo tendría una empresa que lo haría. Que haría juegos que fueran, digamos, tuviesen su complicación. Digo, al principio a lo mejor pues para empezar tienes que hacer un juego, a lo mejor juegos de móviles así más random, más sencillos, más casual, ¿sabes? Pero me gustaría hacer juegos así buenos. Igualmente sería como el primer
de equipo de desarrollo de Latinoamérica que sería relevante, ¿no? Creo. Creo yo. Creo que sí. Paladins tiene lore, sí, Hassan, tiene lore Paladins. Habían publicado historietas de, bueno, como especie de lecturas de Paladins, para que te enteras un poco de la historia del juego, así que sí tiene lore. No sé por qué me están cayendo las kills de repente, ¿no? De repente están dejando caer las kills. Gracias, la verdad. Hay un apartado en la página de Paladins donde puedes ver las historietas de lore esas que hacen como historias. Que están bien, la verdad, pero igualmente pues es puro texto. Entonces si te lo quieres imaginar, si te gusta leer, pues te va a gustar, ¿no? Pero si no, pues a lo mejor un poco complicado. Igual lo puedes medio entender con los trailers de los campeones que fueron sacando. Que también ahí por ahí puedes ver un poco el lore del juego y puedes ver un poco de cómo se desenvuelve. Igualmente no me acordaba, pero también está Skeleton Kid. El canal de Skeleton Kid, vayan a ver el Skeleton Kid. Su canal muy bueno, porque él sabe, es un genio para el lore, ¿eh? Es un genio para el lore. Duro contra el muro, efectivamente. ¿Ser solo el dueño o tú también ser un desarrollador? No, solamente el dueño, chat. O sea, a ver, en un principio obviamente el dueño... Es que miren, hay un concepto muy... muy erróneo, y es que la gente no sabe. Bueno, y es que muchos de ustedes piensan que por ser el dueño no tienes que directamente involucrarte en el desarrollo. Obviamente un dueño tiene que saber cómo se hacen las cosas para que tú guíes a los demás a cómo hacer las cosas. Entonces es como, por ejemplo, si yo fuese youtuber, por ejemplo. Si yo no supiese nada de YouTube, si yo no supiese nada de editar, si no supiese nada de hacer directos, de todo esto, aunque yo tuviese una persona que se encargase por mí de hacer directos, de hacer videos, de hacer miniaturas, yo no sabría si se está haciendo bien las cosas si no tengo ya esa experiencia. Entonces tendría que hacerlo de cierta manera. Aunque pues obviamente, siendo dueño, no te da tiempo para que tú desarrolles directamente. Más bien te da tiempo para planearlo y dirigir el proyecto, más bien. En ese caso. En este caso. Sagreos, muchas gracias por pasarte. Te agradezco mucho. El sindicato del mal, ¿te imaginas? A ver, no sé si hay algún un estudio desarrollador a día de hoy que sea reconocido de Latinoamérica, la verdad, pero creo que no hay ninguno. Y me gustaría, pues, obvio, incursionar en esa industria que, la verdad, Latinoamérica está muy alejado de ella, la verdad. Muy, muy, muy alejado. O sea, no tiene nada de representación prácticamente. Igual con todo lo de teclado, bueno, con todas las cosas gamer, por ejemplo, de industrias así más tecnológicas, también es muy complicado ver una empresa del estilo. Y sería muy bueno ver algo, ¿cómo se llama? Referente al final del día. Como una representación, como una especie de comienzo, ¿sí? ¿Dónde está la Jin? Vení para acá, Jin, no te mueras. Muy buena, le salvamos a la Jin, ¿eh? ¿Qué le pasó al Chalín? Que está de repente AFK. ¿Me mata? Me veía muerto, me veía muerto. ¿Qué harían si fueran? Uy, muchas cosas, la verdad, de Devil Mojo. Muchas cosas. Para empezar, invertir en Paladins 2. Es lo primero. Empezar a invertir en Paladins 2. Yo, sinceramente, habría de dos formas. Si no hay dinero para anunciar, para empezar a desarrollar por detrás Paladins 2, te diría, ¿sabes qué? Vamos a dejar de meter contenido a Paladins normal. Vamos a meter puras skins. Vamos a empezar a vender todo lo que podamos. Y de ahí sacamos dinero para el Paladins 2. Quien quiera comprar, le agradecemos para hacer el Paladins 2, punto. Y ya de ahí, obviamente, ya hacer el Paladins 2. Y pues ya, es un poco lo más rápido, ¿no? Tener un poco, ya tienen un poco la idea de cómo, de lo que la comunidad quiere con Paladins. Entonces, no es difícil, la verdad. No es difícil, bueno, no lo veo tan difícil. Ya tiene experiencia también. Son mis fumadas, dicen, fumadas en mi mente. Igual, a ver, es bonito escribir esas cosas, la verdad, chat. Les digo, yo no soy tan apto, ¿cómo se dice? Tan adepto, creo que se dice, de hacerlo, de realizar ese tipo de cosas como artísticas. Pero, pues bueno, es bonito. Más o menos cuando salió Imani en el lore de Paladins estaba activo. Desde ahí hasta Asan había una continuidad. Después fueron para otros lados hasta que salió Nyx. Exactamente. Salió Nyx y bueno, ahí ya quedó un poco extraño. Me dice por aquí: cuando tengas, contrátame. Perfecto, Gatuso. A ver, cuando pase, eso te lo digo. O sea, ahorita estoy diciendo y eso pasará en 10 años, seguramente. O sea, en mucho tiempo. Realmente se los digo. En mucho tiempo. No creo que sea algo que sea ya, ¿sabes? Directamente ahora mismo. No, lo veo complicado que sea algo de en ese momento.
Pero en un futuro, les digo, si se da la opción, se da la posibilidad, pues sería un sueño que podría tener, la verdad. Porque igualmente, pues tengo muchas cosas que podría hacer, la verdad. Y muchas que me gustaría hacer, pero pues ya todo dependerá mucho de lo que pase, ¿no? En la vida. Lo que pase. Pero bueno, vamos a llevarnos una Betty, la verdad. Quiero jugar Betty. Betty la bomba. Me dicen por aquí. Nunca me atrapó el logo de Paladins, siempre me fue muy vagos con ellos. Sí, eso es cierto. Imagínate que se llama Los Campeones del Reino y ni siquiera sabes quién es rey o reina. Ya. Bueno, a ver, en lo del rey o reina, yo te recomiendo, Batover, que si quieres entrar un poco más, ve el canal de Skeleton Keys. Ahí puedes ver todo más explicado. Y es como yo me, digamos, acoplado, como que me he viciado al lore como tal. Porque si es por los desarrolladores, pues muy mal lo lleva, la verdad. Es más por Skeleton Keys, por lo que yo. Me vi interesado por el lore, pero primero obviamente me interesé por el gameplay, la verdad. Si haces una empresa, yo me ofrezco para para quien diría, quedarías muy bien, la verdad, amigo. Quedarías muy bien para realizar lore. Solo los dobladores son los relevantes, no en juegos en, sino en creación. No en juegos en sí de creación, me dicen por aquí. ¿Cuál fue tu intención de lanzar el escudo? No sé, la verdad, amigo. Ni me fijé. A lo mejor el. ¿Cómo se llama? Ay, no. Esta gente es tryhard, ¿eh? Ah, esta gente es tryhard. Llevan tres tanques. Uf, complicado. Vamos a llevar tendencia fogosa. No me gusta este talento ahora, la verdad. Pero creo que es un buen momento para tendencia fogosa, la verdad. Tres tanques, lo veo viable. Tres tanques, un healer. Dos healers, perdón. Lo veo viable. Me va a llevar manos diestras, claramente. Full manos diestras. Y ya después vemos qué pasa. Si no metes contenido en el 1, el juego se muere. Matover, no se va a morir. O sea, no, el plan es que sí, lo vas a dejar abandonado, pero no se va a morir al 100%. ¿Por qué? Porque vas a anunciar que se va, que van a estar trabajando en el Paladins 2. ¿Y cómo vas a mantener a esa gente en el Paladins 1? Básicamente, dándole noticias de cómo va el desarrollo de Paladins 2. Es fácil, básicamente es eso. Obviamente habría caída de jugadores, obviamente la habría, pero mucha gente se quedaría fiel porque estarían esperando el Paladins 2. Y es lo que al final cuenta la idea, ¿no? O sea, ¿cuántos de aquí, si anunciaran el Paladins 2, no se quedarían a jugarlo? A jugar Paladins 1, aunque le quiten contenido. Yo me quedaría, la verdad. Bueno, se muere. La serie se está AFK o algo. Puede ser, ¿eh? Están muy muertos, ¿eh? Sinceramente. Igual que yo. Grande, grande, grande. Vámonos de aquí. No sé, es muy buena idea quedarnos ya, la verdad. Aunque la Yagora le está aguantando mucho, sinceramente. Uf. Creo que es momento de hacernos para atrás, Ya les voy a ver si viene. No vino por mí, curioso, la verdad, que no haya venido por mí. ¿Me maté yo? No, no me hago daño yo, ¿verdad? Creo que no me hago, creo que no me hago daño yo. Estoy dando chamba. No se preocupen. Cuando pase será épico. Si es así. Si es así. Si es. Me hizo por aquí. Diseña más Sky Gamer. Aquí va a salir la nueva adquisición. Va a salir mañana en la mañana. No sé a qué hora específicamente, pero va a ser en la mañanita. Siempre lo hacen por la mañana. Así que va a ser mañana. Mañana. La mañana. Les digo, bajan en los servidores. Al principio no vas a poder jugar porque pues van a bajar el juego para meter la acción y luego lo van a implementar y ya lo vas a poder descargar y listo. Facilito, mira. Facilito. ¿Por qué hago tan poco daño, güey, con el talento del daño del arma? Pues no sé cómo sigo vivo, la verdad. Hace muy poco daño el talento del arma, ¿no? Pensaba que hacía más, hasta los tanques, pero que le haga 8 de daño por tick a un tanque me parece absurdo. Ridículo, la verdad. Ridículo, este talento es muy malo. Ya ahora en este mapa de la tierra. Ya. No, aparte el tipo es tryhard, El Plomit este le encanta jugar matanza. Y es tryhard. No lo puedo matar, No lo puedo matar, vamos a tirar la ulti. Bueno, me voy por el otro. Plan B, vamos por los demás. Bueno, a lo mejor un poco. Me rodearon, no podía hacer mucho, la verdad. Es por lo que hace Disney. Saca fracaso tras fracaso. Parece que ni cuenta toman. Sí, ya, el dinero. Eso también es cierto. Es que tienen muchísimo dinero también los de Disney. Es como una. Es una empresa que tiene tantos años que es como, vamos. Pueden derrochar muchísimo dinero. A ver, tampoco tienen tanto.
Pero digamos que tantos fracasos que aún no hayan quebrado es demasiado, es un logro, la verdad, que solamente Disney podría podría asumir. Simplemente por el hecho de que es Disney, ¿no? Como tal. Simplemente por ese hecho, como tal. Vámonos. Que ya saben, Disney a día de hoy, una cagada, la verdad. De lo que eran a lo que pasaron, sinceramente. Una lástima. Yo la verdad es que tengo más fe a día de hoy a DreamWorks, aunque tampoco sea el mejor estudio. Tampoco es como que esté mucho mejor, pero bueno. Está complicado ganarle a Disney y ser el peor, la verdad, a día de hoy. Digo, a lo mejor son muy hater, pero es que la verdad. Es la verdad. La verdad me dice por aquí. Ya con este mapa. Bueno, lo puedo farmear, pero es lo que les digo, que no. Que el tipo es tryhard, sabe jugarle. Aquí a lo mejor la troleó un poco, ¿no? A lo mejor ahí la troleó un poco el chico. A lo mejor ahí se dejó guiar por cosas que no. No debería, no debió. No debió, mi pana. Me voy a llevar esto y me voy a llevar arrancavida después. No rank, pero Leo Messi. Leo Messi, venite con chido, Leo Messi. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va el día de hoy? Pero no, obviamente no es ranker porque es una matanza. Qué pregunta más rara. Tirar la ulti. Bueno, no sé quién se la comió, la verdad, pero alguien se la comió. Contento con eso. Bueno, quería subirme ahí arriba, no me resultó, la verdad. Así que F. Me deletió, la verdad, bastante bien. Bastante bien. Soy acá, que juego Ash contigo, siempre me salen 7 tacos. Ya sé, ¿por qué tienes tan mala suerte? ¿Por qué tienes mala suerte, Ash? ¿Por qué tienes tan mala suerte? Tienes muy mala suerte para jugar conmigo o con Ash. La verdad es que sí, es cierto. Dice por aquí. Casi lo mismo que los mismos que Overwatch, pero mejor la administración y sin avance de por medio. ¿A qué te refieres, Dokuro? Que me perdí un poco con el guión. No sé a qué te refieres específicamente. Güey, 4 de daño. 4 de daño por sangrado. Me parece una basura eso. Es una basura. Una basura. Una basura lo del daño, ¿eh? ¿Podrías subir un video de qué campeones son buenos o malos en cierto mapa? A ver, para ciertos mapas está complicado, chat. ¿Por qué? Porque tendría que ser uno para cada mapa. Es muy específico. A lo mejor en algún momento lo hago, no lo descarto, pero lo veo complicado, la verdad, porque son, por ejemplo, son 12 mapas de asedio, no sé cuántos sean, la verdad, pero una cantidad así, de esos 12 mapas tengo que hacer uno por cada, un video por cada mapa, y después por lo de Matanza, después lo de Red La Colina y así, y son muchos y lo veo complicado, la verdad, pero igual no lo puedo descartar tampoco, pero a lo mejor en algún futuro se hace. Muy buena kill, por Dios. Como me gustaba ser main Betty, la verdad. Me va a morir. Me va a llevar esto, me va a llevar. No sé si arranca vida, la verdad. Es que ni siquiera. O sea, arranca vida, pero bueno. No muy convencido, sinceramente. Johnny, venite con Chu, sentate en el pastel. ¿Cómo estás, crack? ¿Cómo te va el día de hoy? Bienvenido al stream. Bienvenísimo. ¿Cómo estás, Johnny? ¿Cómo te va en tu día a día? En este domingo. Domingo, noche de domingo. Interesante, intensa. Y de partidas tryhard, por cierto, porque me están tocando unas partiditas, hijo. Grande, grande, Ayo. Gracias. Me está haciendo focusillo. Por suerte, hasta ahora parece que Disney con Marvel va a empezar a sacar cosas de calidad en lugar de calidad. A ver, que Marvel no le había ido muy bien, el último que habían hecho, por lo que yo supe. Digo, Marvel es una buena. Subdivisión de Disney, la verdad. De las mejores que tiene. Y Pixar, obviamente, pero bueno, Pixar también está un poquito igual que Disney normal en general. Un poquito pipo pipo, ¿sabes? O sea, como que se les va la olla, se les va la pinza. Bueno, me mataron. Voy a llevar arrancavida más arrancavida. Pero sí, a ver, es que Disney lo tiene fácil, sinceramente, chat, ¿no? Es como que sea muy, muy complicado. Simplemente tienen que dejar de hacer lo que no les funcionó, básicamente, por tantos años. Uf, casi no la cuenta, ¿eh? Casi no la cuenta. Muerto, perfecto. Vámonos del otro lado, mejor. Va a quedar de este lado. Uy, matamos a la Ceris, a lo mejor, maybe. Es que ese talento del veneno, chat, se quedó renerfeado, la verdad. No sirve, sinceramente.
¡Qué asco el Makoa, por Dios! Aquí estaba aquí, ¿no? Estaba la llave. Delicia. Me dice por aquí. Puedes ser los más notables como Yaura en ese mapa. Pues sí, o sea, puedes serlo. Pero les digo, tendría que ser un mapa por. Un video por mapa y sería complicado en ese aspecto. A lo mejor me lo planteo, les digo. A lo mejor veo una manera de implementarlo más fácilmente. De implementarlo más. De una manera más sencilla, sin tener que estar haciendo tantos videos de un solo tema. Así que me lo podría plantear. Qué asco el Makoa, ¿no? El bancho ese que me hace. Pero bueno, el Makoa, ¿pero qué le pasa? Está loquísimo. Pero lo puedo guardar como una idea. Me la puedo guardar como idea. Hoy te tocó la PLL, Johnny. Ayer me tocó a mí. Ayer fíjate que fue un poco fail la PLL, Johnny. No me he fijado que. No me di cuenta que estabas tú casteando ahora. Pero. Ayer fue un poco F porque literal yo tuve que estar de mesa de análisis y de comentarista de partidas a la vez. Digo, a ver. No puedo decir un poco lo que pasó. Luego sigue este cuento por DM a ti, Johnny, porque tú eres parte de la PLL. Pero para que sepan nada más, por contarte el chisme. Pero a la gente en general, no le puedo contar lo que pasa, ¿no? Porque pues, ¿sabes? Son cosas que no debe de saber la gente en general. Pero, ¿qué pasó con la cámara? Se quedó bugueada. ¿Qué le pasa a la cámara? What the fuck? What the fuck, la cámara? Ay, ya quedó. No, chat, me poseyeron. Ayúdame, hay un espíritu en mi casa, güey. La niña de la esquina vino a mi casa. La niña de la esquina vino a mi casa, güey. Vamos a tirar la ulti ahí. Ya me gasté el escape, ¿en serio? No puede ser, güey, ¿qué le pasa a la cámara? Lo vi justo en el chat y dije, ¿qué le pasó? Y la voy a ver. Y la cámara se rebugueó, what the fuck. No sé qué le pasa, chat. En fin, señal de que me tengo que poner una cámara, la verdad. Vaya mala suerte, ¿no? Vaya mala suerte, me voy para allá y me encuentro una ulti. No sé qué le pasó, la primera vez que le pasa a la cámara eso. La primera vez que me pasa eso. Me dijeron por aquí. Bueno, igual lo que te digo, Johnny. Luego te cuento si quieres. Pero sí, ayer tuve que estar yo de mesa de análisis y de comentarista. Las dos cosas a la vez. Completé el reto de subirme a Shalina 5. ¿En serio? ¿En serio? Guau. ¿Qué enfermedad tuviste entonces con el Shalin, Johnny? Una enfermedad. Mira, a mí me da una paja subirme a Shalin. Lo tengo al nivel 39. O sea, lo tengo ya adelantado. Pero para llegar a ese nivel, buah, qué paja me daría, por Dios. Qué paja me daría. Qué paja me daría. Wow, ¿qué pasó con la cámara? Ni idea, no sé qué es lo que pasó. Ya, yo sé que no estuviste. Yo lo noté, pero luego te cuento por disco. Pero sí hubo unos contratiempos. O sea, éramos cuatro los que estábamos, o sea, en Karoto, yo y otros dos chicos. Hubo una especie de cosas malas, infortunios que pasaron con los otros dos. Y no pudieron presentarse. Es el FNAF, literalmente, güey. Pensé lo mismo en el Freddy del FNAF. Pensé lo mismo. No sé qué le pasó a la cámara. Ay, no. Me dio un tic, chat. Es que me pasa de repente. O sea, entiéndanme. Uno está viejito. Valdif. Ah, no, no sé qué. Me funan. No, mentira. Me funan mañana en Twitter. No, mentira. Pero bueno. Le da uno un tic. ¿Sabes? Son cosas que le pasan a uno. Como que de repente me glitcheo. Me bugueo yo también. Se me pegan los bugs del Paladins. Por tanto, jugarlo. Y pues lo que pasa. Luego me arreglo y ya. Pasa normal. No pasa nada, chat. No pasa nada, o sea, son cosas que la gente luego no entiende, pero pues es lo que pasa, o lo que tiene vivir conmigo. Entró la dimensión desconocida del doctor literalmente. vi mi futuro, güey. Me vi, güey, muriéndome. Se puso tipo chipi chipi chapa. A ver, no sé, sería raro, la verdad. Hágame un tren de chipi chipi chapa, pero yo moviéndome. Épico. 87%. Yo la casi la completo, creo ya, Meu. A ver, ¿la tengo ya o no? Güey, 98. ¿Cómo es posible que no la complete? ¡Qué asco! ¿Cómo es posible? Me voy a quedar a nada. Y me quedé también aquí a 30. A 3 sprites. Literalmente, a 3 sprites del Matanza y de la colina. A nada me quedé. ¡Qué asco! Literalmente, no sé qué le pasó.
Lo tenía el 15 cuando comencé. No, es que es una locura, Johnny. Es una locura. Yo sé cómo aguantas, la verdad. Yo no sé cómo aguantaste tanto, sinceramente. No sé cómo aguantas tanto. Es bastante de... ¿Cómo se llama? De admirar. De admirar. Ya llegué a los 6K. Si llegamos a los 6K ya, chat. Llegamos ya. A ver, déjame fijo. Llegamos ya. Déjame quito el directo un momento, chat. Vuelvo a ponerlo. Llegamos, efectivamente. Vamos, chat. Llegamos a los 6K. Llegamos a los 6K en directo. Vamos, vamos. A ver, voy a poner el contador. Voy a poner el típico contador de youtuber. Un momento, chat. Un momento. Típico contador de youtuber. Aquí, Zodiac. ¿Dónde está? Aquí, perfecto. Aquí está. ¿Cómo se veía lo de... Lo del... Aquí está, miren, 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 miren. Aquí está, aquí está, aquí está. ¿Lo hacemos grande? ¿Se puede hacer grande o no? Está mal, ¿no? Creo que no está actualizado, chat. Porque es que sea... Que... No, creo que no está actualizado. No, es que miren. Dice que se actualiza cada segundo. Mentira, mentira. Ah, no, ya está, ya está. Se actualizó, efectivamente, se actualizó. Ahí está, ahí está. Se actualizó. Vamos, chat. Estamos ya en los 6.000 suscriptores. Vamos. Vamos a hacerlo más grande para típico de youtuber. Así de... Espérame un momento, momento, momento. Tengo que preparármelo, tengo que preparármelo. Momentito, momentito, momentito. No, de violín no, de violín no. De violín no. ¿Dónde tengo la música épica? Esta aquí. Se viene, chat, se viene. Me lavo la cara. Bueno, tengo los lentes, no puedo, pero va. Hago la cara así. ¡Vamos, chat! ¡Vamos! ¡Se viene! Llegamos a los 6.000 suscriptores. Llegamos. Bueno, me ha sido más épico haciéndolo de los 5.599, ¿no? Pero bueno, se llegó. Así de... ¡Buah, chicos! ¡Épico! Llegamos a los 6K. Ahora rento, te digo, rento. Sorteo 6.000 suscripciones de Paladins. ¡Vamos, chicos! 6.000 diamantes cristalitos para ustedes. Épico. Épico. No, Johnny, no hagan eso. No hagan eso. Pero épico, ¿eh? Muéstralo, pay to win. Yo me hice pay to win. Este juego me hizo pay to win. Efectivamente, a lo de Gref. Y así yo de... ¡No! ¡No! ¡Acabamos de llegar! ¡No! Típico youtuber. Epiquísimo. Ya, bueno, dejamos de hacer aquí un poco el cringe. Muchas gracias, chat. Llegamos a los 6K. Yo pensaba que íbamos a llegar mañana, pero llegamos el día de hoy, así que va, perfecto, la verdad. Le está yendo muy bien al canal en este mes, así que no estoy, pero que para nada, pero que nada disgustado con eso. ¿Qué? Mator me dijo: tranquilo, es normal que te glitches. A mí me pasa en la entrepierna. Bueno, no sé, Mator, ¿qué? Curioso. La verdad es que me gustaría ver una prueba, sinceramente. Que sin pruebas no podemos no podemos asegurarlo, la verdad. Me frustré varias veces, pero tengo a pelear el premio, así que alcancé a mejorar. Sigo siendo malo con... Ya, es que lo entiendo, Johnny. Yo la verdad es que no hubiese soportado, sinceramente. No soportaría. No soportaría, la verdad. No, de violín no, no, de violín no. Música épica como esa, la verdad. Soy aquí en Itabino cuando tengo mi agua, efectivamente. Tomen agua, chat. Beban agua. Beban agüita. Beban agüito. Beban agüita. En fin, chicos. Se puede pelear por los 6K automáticamente los... Ya, me lo imaginé. Pero no, no ha pasado, así que... Épico, épico. A mí no me trolean. A mí no me trolean. A mí no me trolean. Se van 500... No, me muero, güey. Si se van 500 personas, me muero. Me da un ataque al corazón. Me da un ataque al corazón. En fin, chicos. Ya, vas. A ver, yo te digo, Johnny, que al final llega un momento en el que se va haciendo poco a poco más fácil. A ver, depende un poco. Porque a mí no me ha pasado. Por ejemplo, con el Flames es algo muy curioso que pasó. Y es que con el Flames pasó de tener, ¿qué? 3.000 suscriptores, algo así. A tener de repente 10.000 suscriptores. Tuvo un boom súper grande de un momento a otro. A mí no me pasó eso. A mí no me ha pasado eso. A mí me ha pasado de que llegué a un momento y poco a poco me fue más fácil ir creciendo. Hasta llegar a un momento en el que, digamos, tengo un crecimiento constante. Y sigue siendo constante. Yo no tuve ningún boom como lo tuvo el Flames, que por ejemplo les digo, pasó de 3K a 10K o más, no sé cuánto tuvo al final.
Pero fue una locura lo que le pasó al Flames. A mí no me pasó eso, a mí me pasó de ir poco a poco subiendo, subiendo constante, constante. Y nunca me he estancado en ese sentido. Y siempre he ido full, full a más, a más. Entonces es curioso, pero es lo que te digo, Johnny. No te. No, no, puede ser cualquiera de las dos cosas que te pase. Puede ser que de repente un día llegas a ser épico, de popular meme y subes como espuma. Y de repente puede ser que no. Y puede ser que poco a poco es más fácil. Que es lo más usual, ¿eh? Que te toque ser más fácil ir subiendo como tal el nivel. Eso sí. Sí, la pegó duro en su momento, ¿eh? La pegó duro. Yo recuerdo, yo me acuerdo que estábamos. Bueno, yo era más pequeño que el Flame, yo lo recuerdo. Un poco más pequeño, pero igualmente él pegó su boom. Yo igualmente seguí creciendo. Igual al final, pues aquí sigo. Aquí sigo. El Flemas. El Flemas, efectivamente. Pues chicos, yo me voy a retirar ya. Les agradezco mucho por haber estado por aquí, haberme acompañado directamente en esta transmisión. Les agradezco, voy a cenar, voy a tener que hacer otras cositas, les voy a tener que ponerme a preparar shorts para ustedes, para el canal, para estos días. Así que vayan a ver también el contenido de los shorts, porque ya saben que aquí en este canal hay de todo. Tenemos shorts, tenemos transmisiones, tenemos videos largos, tenemos de todo. Falta nada más hacer transmisiones en vivo ya verticales, que les digo que las intentaré probar en un futuro, pero por el momento lo tenemos todo ya hasta el momento. Les agradezco por sus recomendaciones, les agradezco por el tiempo que se han tomado, por el domingo. Ya saben, tengan un buen domingo, tengan un buen fin de semana. Voy a poner por aquí musiquita para poderme despedir. Aquí a lo Plantas contra Zombies, porque esta vez sí, efectivamente, este juego es una joyita de la vida. Así que chicos, ya saben, yo soy Zodiac y nos vemos en el siguiente directo o video, lo que sea. Adiós, macabros.